Buenas noches, saludos, saludos, estimado Edward Camacho, estimado Ra, saludos. Vamos a, Buenas noches. ¿cómo estás, Ra? Saludos, saludos. Vamos a esperar unos minuticos. Saludos, Manuel. Hola, Edward, ¿cómo estás? ¿Qué Okay. tal? Qué Todo gusto. bien, ¿Cómo Manuel, gracias. la están pasando? Excelente. Estoy Excelente, preparando Manuel. sería para el lunes 24. Como no tenemos sesión, me gustaría, bueno, les hago una propuesta. Me gustaría que el lunes 24, una horita al menos en la noche, tengamos un Zoom. Ese Zoom, yo voy a crear el link para estar un poquito en el código de construcción, el ASME B311, y poder ver el tema de los P-numbers y lo que ayer tratamos. Quisiera que podamos profundizar un poco más y saber específicamente ahora cuáles son los requisitos del código de construcción en relación al grupo, ¿no es cierto?, del material base. Lo de ayer, esto ha sido un ejercicio bastante dinámico. El objetivo ha sido de que se comprenda de una manera genérica el criterio por el cual se subdividen los aceros ferrosos en grupos 1, 2 y 3. O sea, no ha tenido otro objetivo sino ese, ¿no? Pero me gustaría, les propongo, ustedes me avisan, el lunes 24 profundizar un poco más, ¿no? Y ver ya dentro del alcance del código de construcción, ¿cuáles son, pues, esos requisitos que el código contempla que se debería de hacer, ¿no es cierto?, para calificar una soldadura, en este caso, de un P1 grupo 3. Entonces, eso es una propuesta por parte mía y ustedes me avisan y hacemos ese Zoom al menos de una hora, ¿no? De una hora. Esto, bien, ya estamos cinco personas. Damos la bienvenida a Samantha Maite. Sí, Probablemente. Manuel, soy Ah, Miguel. hola Miguel. Sino que estoy entrando en la computadora de mi Ya, hijita. ya. Ya, Sí. Miguel, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No hay ningún problema, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muy bien. Me alegra, Sí. Miguel. Me Un alegro. saludo para todos los compañeros. Un saludo, sí. Esperamos hacer camaradería en este grupo. Ahí Claro, vi. no, sí, de hecho que sí, acá nos vamos a mantener en contacto. Sí. Para el próximo curso también. Sí. Y por ahí Sí, sí. algunos cursos que también te animes a dictar. Ayer escuché que te habían solicitado un curso de cómo calificar un procedimiento en sí, ¿no? Sí. Con los materiales. Sí, esa propuesta, nos pareció interesante. Y realmente lo es, ¿no? Porque imagínate un curso en donde se elabore una WPS y tengamos que hacer las pruebas incluyendo mecánicas y todo eso, sería muy interesante, ¿no? Sí, Claro. ahí te llega a dar, ojalá me tengas en Sí. cuenta, yo sí estoy interesado también. Sí. Sí. Edward tiene una base de datos. Nosotros hemos hecho una alianza, nos estamos complementando. Y bueno, él tiene su propia base de datos, ustedes están allí, eso por conducto regular. Entonces, cuando tengamos esa propuesta ya en la práctica, le vamos a hacer saber, ¿no? Los precios siempre van a ser módicos, porque fíjense, nosotros no vamos tanto a ofrecer certificaciones, ¿ya? Bueno, la empresa que yo tengo, sí, certificamos también en ensayos no destructivos. Manejamos el tema de estampas, estampa R, National Board, etcétera, etcétera. Pero en el caso de los cursos que damos, no, nosotros no ofertamos tanto certificaciones, ¿ya? Por eso es que nuestros precios son accesibles, porque es un tema de competencias, ¿no? Y también nosotros nos vemos de alguna manera beneficiados porque estamos en pleno ejercicio, pues, de nuestras actividades, ¿no? Entonces, en la práctica, inclusive, dar estos cursos o estas capacitaciones o actualizaciones, personalmente, me viene bien porque estoy con el
ejercitando el conocimiento y todo eso, ¿no? Entonces, los precios siempre van a ser accesibles, ¿ya? Van a ser accesibles. Estamos todos juntos. Falta uno, ¿no? Creo que falta Jorge, ¿no? Jorge o José. Bueno, igual el video, Edward les hace llegar. Bien. Vamos a empezar esta sesión de la siguiente manera. Quisiera que por el espacio de unos minutos, probablemente unos 10 minutos, veamos unos videos cortos en relación a los procesos. Porque a partir del QW202, el cual hoy día vamos a desarrollar de una manera muy directa, ya esto, por decir, sin contemplaciones, la sección o el artículo 2 ya entra a hablar de procesos nomás, ya habla de procesos de una manera abierta. Porque en el artículo 1, los requerimientos genéricos de soldadura, también ya la sección 9, en el artículo 1, ya empieza a hablar de los procesos de soldadura. Es más, en la parte QG del código ASME sección 9, en el QW191, ya también habla de procesos. Entonces, no quisiera pasar por alto esta parte tan importante, que ustedes vean en videos cortos los procesos, más allá de los procesos que ya conocemos. Porque el artículo 2, nosotros lo vamos a desarrollar completo, ¿ya? Incluyendo aquellos procesos que probablemente, digo, probablemente, ¿no? Nunca veremos. Porque estos procesos, por ejemplo, los procesos híbridos, traen pues tecnología de punta, ¿no? Entonces yo quisiera en esta noche, como una antesala, quiero mostrarles los procesos de soldadura que están contemplados aquí en el código ASME sección 9. Porque el código ASME sección 9, pues, trata de procesos, trata de variables esenciales. No trata mucho de juntas o diseños de unión. El código ASME 9 no profundiza mucho en metales de aporte. El código ASME sección 9 no profundiza mucho en materiales base. Trata, sí, estos aspectos, pero de una manera, vamos a decir, superficial, ¿no? Pero en el caso de los procesos sí tenemos que profundizar porque de ahí va a desprender las variables esenciales para el procedimiento y las variables esenciales para el soldador. Entonces vamos a ver unos videos. Ya creo que estoy compartiendo pantalla. Voy a compartir también un poco de sonido, con un volumen moderado para que ustedes no se perturben. Entonces, prepárense, vamos a ver videos de procesos de soldadura completos. Aquí hay más de 20 procesos de soldadura que son los procesos que están estipulados en la sección 9 del código ASME. Bueno, ese fue un proceso 100% automático. Ese proceso utiliza un haz de electrones, un rayo láser. Y bueno, son uno de los procesos complejos, ¿no? Complejos. Cuando lleguemos a las variables esenciales del proceso, vamos a ver la complejidad de estos equipos. Acá tenemos otro proceso que sería el Continuous Dry Friction o soldadura por inercia.
Este es un proceso que utiliza presión, no usa metal de aporte, a través de la rotación en un torno, por la velocidad de la rotación, por fricción, ¿no es cierto? Se funden los metales base y se logra una unión soldada bastante consistente. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto? Son soldaduras especiales. Podemos apreciar aquí que, bueno, la soldadura realmente es consistente, ¿no? Fíjense, la zona afectada térmicamente por el calor se expande hasta más de una pulgada, ¿no? Obviamente, al final, estas soldaduras tienen que ser maquinadas, tienen que ser, pues, pulidas y dejadas en condiciones, favorables, ¿no? Ahora vamos a ver otro proceso que está también en el código AM-69, es desconocido, el GTAO. Un comentario en relación a este proceso cuando las personas le llaman TIG. En la parte QG, en el primer curso de este programa de especialización, vemos una parte muy peculiar del código AM-9, donde la sección 9 no contempla que se le llame TIG. Ellos dicen que es una palabra no apropiada, ¿no? El término dentro del alcance de la sección 9 es GTAO o GTAO, ¿no? Es un proceso bastante bastante utilizado, ¿no? Básicamente se usa este proceso para soldaduras de un nivel de estético apreciable. También lo usan en relación al poco aporte térmico, ¿no? El aporte térmico no es muy fuerte. Espesores delgados, sin metal de aporte. Y es un proceso también que en el pase de raíz, en uniones de soldadura, donde se requiere una resolución de imagen aceptable para las placas radiográficas, este proceso es conveniente, pues. El proceso tiene una baja tasa de aportación, pero en resumen, el tema de la estética es muy bueno, ¿no? Es un proceso bastante limpio, cristalino, y tiene, pues, buenas prestaciones también. Este otro video es el welding diffusion o diffusion welding. También está contemplado como un proceso automático. Las personas que usan estos procesos y se califican son operadores, ¿no? Son operadores de soldaduras, una máquina, ¿no? Diffusion welding. Ahí lo ves, lo vamos a ver. Este proceso sí utiliza presión, ¿no? Aquí tenemos unas mordazas. Es uno de los procesos que requiere, dentro de sus características, presión. Presiona, ¿no? Y diluye los metales base. Los parámetros aquí, en estos procesos, están limitados a espesores y a ciertos tipos de penumbers. El video es contundente, ¿no? Se ve que es un proceso de soldadura sin metal de aporte, pero con un grado de presión en esas mordazas intenso. Es otro proceso de los que está aquí en la sección 9. Ya. Este es el proceso Oxyfuel Gas Welding, el conocido como oxiacetilénico, o también el conocido como autógena, ¿no? Algunos le llaman autógena. Bueno, este proceso está contemplado aquí en la sección 9 y se utiliza, pues, para materiales no ferrosos o lo que sería soldadura fuerte o brazing, ¿no? Este proceso, las variables esenciales giran en torno a gas, giran en torno al tipo de llama, carburante, oxidante, etc. Y bueno, es un proceso que probablemente no sea muy, muy famoso, pero está aquí en el código AM sección 9, el Oxyfuel Gas Welding. Aquí el video nos muestran los distintos tipos de llama que en realidad vienen a ser también en algunas ocasiones variables esenciales, ¿no? Este la llama tipo carburante. La clave aquí está en la regulación de la flama o de la llama. Y es un proceso que se usa mucho para soldaduras de espesores delgados, ¿no? En lo que sería la parte de manufactura o de reparaciones, tubos de escape, láminas delgadas, ¿no? Es un proceso importante. Este la llama oxidante. Y bueno,
Está aquí, en el código ASME 69, el oxifurgajuel. En la práctica hay una serie de sopletes, hay una gama, ¿no? Dependiendo el requerimiento de la soldadura, ¿no? Aquí está haciendo una soldadura, esto yo lo veo como cobre, parece cobre, y va a soldar con metal de aporte, ¿no? Un metal de aporte va a soldar. Podemos apreciar la técnica, ¿no? El técnico aquí está moviendo constantemente la soplete, y es una oscilación que él hace, ¿no? Es una técnica, que obviamente se tiene que calificar la persona que va a usar este proceso. El proceso puede utilizarse con metal de aporte o sin metal de aporte, dependiendo. Y la supresión del metal de aporte o la adición del metal de aporte es una variable esencial para el soldador o para la persona que hace uso de este proceso, pero no para el procedimiento. ¿Cierto? Este es el Oxyfurgas Welding. El video es bastante didáctico, inclusive nos enseña a encender y apagar. Bien, ahora vamos a ver otro proceso. Les estoy mostrando los procesos porque cuando ya estemos desarrollando a partir del QBLR202, el código va a hablar, simplemente el código va a nombrar. Este es otro proceso, el Friction Stir. El artículo 2 a partir de QBLR202 va a hablar nomás de los procesos. Entonces, por eso quiero que lo vean y cuando se nombre o cuando se toque el proceso en el código, ya ustedes tienen un alcance, ¿no? Un alcance. Este proceso es muy especial, quiero que le presten mucha atención, porque la verdad que sorprende esto, cómo han desarrollado esta tecnología, ¿no? Presten atención a este proceso, especialmente a las variables que van a ver. Este señor es el inventor, prácticamente, él tiene la patente de este proceso. Se utiliza en la industria aeroespacial, se usa mucho en la industria aerodinámica, se usa mucho en la parte automotriz. Es un proceso complejo y bueno, está también aquí, reconocido en el código ASME sección 9. Interesante, ¿no? Presten atención, allí tienen un dispositivo que rota a una velocidad, increíble. Ese dispositivo en la parte final tiene una punta, ¿no es cierto? Y a través de la rotación lo que va a ocurrir que por fricción alta, esta es la punta, ¿no? Se puede decir que ese es el electrodo, por la velocidad en que se desplaza diluye los metales base y pues hace una soldadura. Ahí está realizando la soldadura. Acá lo tenemos más claro. Penetra. Y una vez que ha introducido prácticamente esta punta, que vendría a ser las veces de un electrodo, bueno, pues realiza una unión soldada, ¿no? Impecable, prolija. Se usa bastante este proceso para materiales de alta aleación. Y bueno, este proceso está contemplado en el ASME sección 9. Aquí. Entonces, el objetivo es que podamos ver qué consisten estos procesos y cuando estemos desarrollando el artículo 2 y salga a relucir estos nombres técnicos de los procesos, ya ustedes saben de qué estamos hablando, ¿no? Este es otro proceso, si no me equivoco, es el proceso por soldadura, por resistencia, si no me equivoco, a ver. Ah, este es el proceso por electroescoria, ¿no? Electroslag welding, electroescoria. Fíjese en las variables del proceso, es bastante curioso. Se parece o se asemeja mucho al proceso arco sumergido. El electrodo o el metal de aporte en este caso viene en forma de fleje o en forma de una lámina. Esa lámina que usted ve es el metal de aporte, ¿no? Utiliza un flux, un fundente,
Y es llamativo el proceso, ¿no? Solamente suelda en posición plano. Una de las limitantes del proceso es que suelda solamente en una posición. De 0 grados hasta unos 7 o 10 grados de inclinación puede hacer soldaduras. Pero fíjense en la calidad de la unión soldada, ¿no? Es una soldadura bastante llamativa, especial, ¿no? Este es el proceso electroescoria. También está aquí en el código ASME sección 9. Ahora, ¿dónde es que utilizan estos procesos? Bueno, ustedes saben que la soldadura es una tecnología y todo va a depender mucho de los materiales base que se van a soldar. Entonces, en este caso vemos una plancha que ha sido cilindrada y bueno, esta plancha probablemente debe tener algunas características típicas en donde es requerido pues este proceso, ¿no? Porque bien podrían soldarlo con cualquier otro proceso, pero es requerido el proceso electroslag welding, y aquí lo vemos en acción. Le dije que solamente suelda en una posición, en este caso uno, y uno es rotado, y aquí lo vemos, ¿no? En plena ejecución. En relación al fundente, este fundente es rico en elementos alcalinos, ¿no? El arco eléctrico de esta soldadura es bastante agresivo, es bastante potente. Fíjense, ya está avanzando más o menos unos 30 o 40 centímetros ya en el perímetro, y todavía pues se puede ver la parte incandescente, ¿no? de la soldadura que viene dejando en la parte superior. Un proceso que demanda la calificación de un operador de soldadura, ¿no? Por lo general, los operadores de soldadura se califican, hago un comentario, luego lo vamos a ver, se califican en tipo de máquina, marca de máquina, modelo de máquina y muchos parámetros que giran en torno a la parte mecatrónica, ¿no? La parte mecatrónica del proceso. Así se califican los soldadores, los operadores de estos procesos. Este es el proceso electroescoria. Está en ASME sección 9. Ahora vamos a ver otro proceso más. Y en este caso es el láser beam welding. Este es un proceso también 100% automático. Y no es otra cosa que un proceso soldado por rayo láser, ¿no? El láser beam welding. En ASME sección 9 están todas las variables esenciales para estos procesos y lo vamos a ver en las próximas sesiones. Sin embargo, en el desarrollo de esta sesión vamos a ir por espasmos de unos minutos a las tablas hasta que en la segunda semana, ya en la sesión 4 o 5, ya vamos a estar interpretando las tablas en donde están las variables esenciales, no esenciales y suplementarias de los procesos de soldadura para calificación de procedimiento. Y el curso que viene a continuación después del artículo 2 es el artículo 3, calificación de soldadores. Entonces, los animo, ¿no?, para que cumplan o para que tengan ya el programa completo y de esa manera, pues, sus competencias sean bien definida, ¿no? Bien definida. Este proceso es el arco sumergido. Las variables esenciales son muy semejantes al proceso electroescoria. Es un proceso que también suelda en una posición, uno. Pero la ventaja es que suelda espesores gruesos. La tasa de aportación de este proceso es altísima. Incluyendo la versión de este proceso, hay una versión, no recuerdo bien el nombre técnico, pero utiliza más de un alambre. Utilizan 4, 5, hasta 6 tipos de alambre en diámetros específicos. Y la tasa de aportación es brutal, ¿no? Es brutal. Recomendado para espesores por encima de una pulgada, ¿no? Las limitantes, bueno, la posición, pero como les dije, tiene un margen de una inclinación de 0 hasta 10 grados, ¿no? Puede hacer una soldadura, casi, casi tirando para horizontal. Pero básicamente suelda en una posición. La tasa de aportación es altísima, se usa mucho para la construcción o fabricación de vigas, de estructuras de grandes dimensiones,
tuberías forzadas para centrales hidroeléctricas, y donde se requiera pues tasas de aportación elevadas, ¿no? Y una producción pues considerable, ¿no? Es el proceso arco sumergido. El arco sumergido, ¿por qué? Porque realmente el arco, a diferencia del proceso electroescoria, se puede ver, ¿no? Pero aquí el arco no lo ves. El arco eléctrico realmente está sumergido en el fundente, en el flux. Y es uno de los procesos que también está en ASME sección 9. Los procesos que están en este código de referencias de soldadura y calificación de procedimientos soldadores se debe también a las necesidades de los códigos de construcción. Por ejemplo, en el código ASME sección 8, división 1, 2 y 3, bueno, esto fabrica recipientes a presión y algunos de ellos tienen dimensiones, pues, esto que oscilan de 3 metros, 4 metros. Entonces, los procesos que la sección 9 adopta o los procesos que la sección 9 contempla tienen ese objetivo, ¿no? También de poder suplir las necesidades en temas de manufactura, ¿no? De algún código en específico. Este es otro proceso, el flash path welding. Es un proceso que también usa presión, ¿no? Y está limitado únicamente a tuberías. Este proceso, super tuberías, full tuberías de diámetros pequeños, tubing, ¿no? Cuando AME sección 9 habla de tube, es tubo, que sería una tubería por encima ya de las 2 pulgadas, 7 octavos o 3 pulgadas para arriba. Y cuando AME sección 9 emplea la palabra tubing o tubing, ¿no? Está hablando de tuberías de diámetro pequeño, que sería de 2 pulgadas, 7 octavos para abajo, hasta una pulgada. Entonces, este proceso se usa mucho en el tema de soldaduras de tubería. Viendo el video, yo puedo ver, bueno, aquí el caballero, pues, debe ser un superhombre, ¿no? Porque no usa guantes. Pero, bueno, particularmente ve una soldadura no muy bonita. Los criterios de aceptación para este tipo de soldaduras en relación a los ensayos, ¿no? A los ensayos que requiere el código son macroataques, ¿no? Es macro, o sea, hacen una califican el procedimiento del soldador con un método no destructivo, ¿no? Lo macroataca. Y vamos a ver otras uniones, bastante agresivo el proceso, ¿no? Chisporroteo impresionante, ¿no? Y al final vemos una soldadura, digo, que no muy buena, no tiene una muy buena apariencia, ¿no? Obviamente esto lo van a maquinar, pues lo van a molar, lo van a pulir, algo le van a hacer. Entonces este proceso está en el código ASME sección 9. Ahí vemos las soldaduras. Lo impresionante es la zona afectada térmicamente por el calor, se expande bastante, ¿no? Entonces, esta condición de la zona afectada térmicamente por el calor de una dimensión considerable es positivo porque la transformación de fase en esa parte de la unión soldada y la zona afectada térmicamente por el calor es consistente, pues, ¿no? Entonces, a mayor SAT, mejores propiedades mecánicas en la articulación. Ahí tenemos la soldadura. ¿Ha hecho cuántas? Ha hecho 3 pegas, creo, o 3 uniones. Y como les dije, visualmente son soldaduras un poco feitas, pero bueno, ahí va. Este es otro proceso, es la versión del proceso GTAO. Jorge, adelante. Sí, muchas gracias. Mil disculpas del atraso. Profesor, una consultita. ¿Cómo decía? A mayor zona afectada por el calor, sí. ¿Mejor soldadura? Sí, o sea, las propiedades mecánicas, vamos a decir, son más favorables, ¿no? No voy a decir mejor, porque cuando uno dice mejor, entonces si esto es mejor, habrá otro que es peor. Entonces, no, retiro la palabra mejor, diría, tiene mejores condiciones, ¿no? La articulación soldada, porque la transformación de fase del grano, en este caso de los materiales base, se ve beneficiado, ¿no? Por el aporte químico de la soldadura. Entonces, hasta cierto punto, una zona afectada térmicamente por el calor, más allá de una pulgada, del eje de la unión soldada, es positivo, pues. Una soldadura que tiene una zona afectada térmicamente por el calor reducido, mínimo, no es muy recomendable, ¿no? Entonces, eso es lo rescatable de algunos procesos que ofrecen
digo, probablemente ese requerimiento, ¿no? En donde el código de construcción puede inclusive de alguna manera hacer referencias al área afectada térmicamente por el calor, en donde hay un cambio metalográfico también en esa parte. Entonces, los procesos están para eso, ¿no? Los procesos se han creado, se han gestado, se han innovado para satisfacer requerimientos. Este código, es que lo que pasa es que el código ASME, amigos, por el alcance que tiene, es muy especial, pues, ¿no? Hablamos de recipientes presurizados. Entonces, hay muchos criterios, hay muchos requerimientos, hay muchas cuestiones científicas dentro de una lógica, de un razonamiento de ingeniería, por lo cual esto, algún proceso sí, de repente este proceso no, como ayer veíamos, por ejemplo, ¿no? En algunos casos, el código mismo sugiere qué proceso no utilizar. Entonces, es por el alcance, es por la magnitud. Ese factor estricto, esa condición vertical del código, tiene una razón, pues, ¿no? Es fabricar calderas de potencia, recipientes a presión, tuberías de poder. Entonces, la diferencia probablemente de otros códigos como el de 1.1 o el API 804, no estamos subestimando ni queremos esto, minimizar la importancia de esos códigos, pero ASME, pues, estamos hablando inclusive de recipientes bajo la sección 8, división 3, que soportan presiones, pues, monstruosas, ¿no? Entonces, hay muchos criterios dentro de la tecnología de soldadura de ASME que no se estila en otros códigos de construcción. Son requerimientos específicos típicos de ASME, ¿no? En base a materiales, en base a condiciones de servicio, en base a elementos que puedan presurizar, transportar, temperaturas que deban de sostener, en fin, ASME es algo, es otra cosa. Y bueno, este es el proceso SMAO. Y un comentario, ¿no? Esto, lo que les voy a decir, tómenlo de la mejor manera. Lo que les voy a comentar no pretende sugerir que podamos mezclar códigos. Es decir, el alcance del código está definido por los materiales y por las condiciones de servicio. Pero lo que les voy a decir, tómelo de la mejor manera y véalo de esta forma. Hacemos bien nosotros teniendo un juicio crítico dentro de los requerimientos o conceptos o lógica o razonamiento del código A. Por ejemplo, esto se va a soldar una estructura, ¿no? Bien, con la de 1.1, genial. De repente el código no pone muchas restricciones, el de 1.1, no pone probablemente mucha atención a ciertos aspectos. ¿Ya? Es un comentario libre a título personal, esto no está en ninguna parte del área. Pero muchos de los criterios del código ASME en relación a los aspectos estrictos, a los aspectos lógicos, ¿no? En los sentidos, esto vamos a decir, razonables, ¿no? Ya sean criterios metalúrgicos, químicos, físicos, ayuda mucho, ¿no? Nos ayuda mucho a tener un juicio más fino, ¿no? A tener una actitud más, vamos a decir, profesional, ¿no? Bueno, particularmente mi persona percibe eso de parte del código, de parte del código ASME, ¿no? ASME tiene un departamento de tecnología de soldadura. Si bien es cierto, la Sociedad Americana de Soldadura es autoridad mundial, reconocida inclusive por ASME y por las otras organizaciones americanas, ACTM, etcétera, etcétera. ASME le lleva más o menos una ventaja como de 30 o 40 años, creo, de creación a la AWS, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, ASME no es autoridad en soldadura, sí, pero ASME, desde sus inicios, desde que se contempló que se podía presurizar el vapor, ¿no? La industrialización del vapor, ASME creó, pues, muchos criterios, conceptos, lógicas, científicas en relación a soldadura. Digo, la Sociedad Americana es la entidad autorizada para temas de soldadura, pero ASME tiene un departamento técnico de soldadura, en donde los criterios
Este es el proceso GEMAO, en donde los criterios que este Comité de Tecnología Soldadura tiene, no lo vas a encontrar pues en ningún otro código o en ningún otro estándar, precisamente por la naturaleza del código, ¿no? Recipientes a presión. Por ejemplo, ASME, en el código ASME sesión 8 división 1, en la parte UHT, que serían los metales de base de alta aleación, hay requerimientos, por ejemplo, específicos para la convexidad de la soldadura como acabado, ¿no? Lo que algunos le llaman la sobremonta o el acabado, la corona. En esa parte, código ASME, sección 8, división 1, en la parte UHT, no permite para materiales bonificados, para materiales que han sido tratados térmicamente y se ha elevado sus prestaciones, ellos regulan esa condición de la convexidad, 1.5. En algunos casos, al ras. Entonces, son requisitos, si se dan cuenta, bastante estrictos, ¿no? Esos requisitos, pues, no lo vas a encontrar en el API o en el de 1.1. Pero en ASME, en este caso pongo como ejemplo la división 1, de la sección 8, hay esos parámetros. Está regulado, no más de 1.5. Y eso es por la naturaleza, pues, del código. Del código. Bien, este es el proceso GEMAO. Lo llamativo en este video es que el técnico, el pase de raíz lo ha hecho en descendente y el relleno ya en ascendente hasta terminarlo, ¿no? El tema de la progresión tiene que estar estipulado en el procedimiento de soldadura. Si bien es cierto, en el caso de los soldadores, la progresión para el electrodo no le afecta, pero la progresión sí le podría afectar a un soldador. En otras palabras, el electrodo 6010, ese electrodo te suelda en vertical ascendente o vertical descendente. El electrodo está creado, fabricado. El electrodo tiene dentro de sus características físicas y químicas esa prestación de que para el electrodo es indistinto usarlo en downhill o uphill, pero para el soldador sí, porque los soldadores se califican inclusive en una progresión, ascendente o descendente. Entonces, para el procedimiento de soldadura, es variable no esencial si es para arriba o es para abajo. Pero para el soldador sí sería una variable esencial porque está limitado a una progresión. En todo caso, si un soldador va a usar un electrodo 6010, debería calificarse tanto en la progresión ascendente como descendente. Y lo mismo pasa para el proceso, en este caso, GEMAO o tubular, ¿no? Hay electrodos que sueldan muy bien en progresión ascendente, otros que solamente descendente, otros electrodos solamente sueldan en horizontal, y en fin, ¿no? Hay muchas variables esenciales que nosotros vamos a ir conociendo en este curso. Bien, ya estamos entrando a los procesos convencionales. Este es el proceso GEMAO. Vamos a ir adelantando los videos para aprovechar el tiempo. ¿Y qué nos viene? Empezamos, creo que... este proceso es llamativo. Presten atención, porque el artículo 2 va a hablar mucho de este proceso, ¿sí? Un par de páginas, inclusive, ASME 9 le dedica al proceso Stud Welding. Y es que este proceso se usa mucho en la construcción de estructuras, ¿no? En nuestro mercado, en nuestra zona, no se usa mucho esto, ¿ya? Pero en los Estados Unidos, sí. Tenemos un chat. A ver, no puedo visualizar el chat. No puedo visualizar el chat. Pero pueden activar sus micrófonos, esto... Pueden intervenir. No, por teléfono. A ver. R61. Ahí sí que me pusiste en jaque. Esa nomenclatura alfanumérica, ¿de qué trata RA? Compártenos. No, Manes. Estaba limpiando y se machucó. Ok. No te preocupes. Ya. Este proceso, el Stud Weld,
Hazme, sección 9, le dedica bastante, le presta mucha atención, y alguna razón debe haber, ¿no? Les comentaba de que es la soldadura de pernos en estructuras, ¿no? Estructuras que van a ser embebidas en concreto. Entonces, se usa mucho, pues, en los Estados Unidos, en la construcción de edificios, ¿no? Este proceso también, ASME, también le dedica bastante atención, el proceso por resistencia. También le dedica una buena cantidad de información a este proceso. Bueno, este proceso se utiliza máximo en espesores de 4 milímetros, espesores delgados, sin metal de aporte. Aquí la lógica del proceso es que hay dos electrodos, dos pinzas, y generan una soldadura por presión. Esa pepita a la cual ASME le llama nugget es la soldadura, ¿no? En este caso es una soldadura por puntos. Los métodos de examinación para la calificación de procedimientos implican ensayos de pelado, el macroataque, esto, básicamente, por los espesores, no califican los procedimientos con ensayos, por ejemplo, de doblez de cara, de raíz, no. O de repente una prueba de tensión, no. Las láminas o los materiales base son relativamente delgados, máximo hasta 4 milímetros. Pero se usa mucho para soldar, por ejemplo, esto, no sé, componentes para probablemente la industria farmacéutica, ¿no? La industria sanitaria, donde se usan láminas delgadas. Las variables. ¿Perdón? Perdón, profesor, en vehículos. Sí, en vehículos también, en vehículos, en soldar mallas para la industria alimenticia. Gira por ahí, ¿no? Va por ahí. Y está aquí en el código ASME, y se van a dar cuenta que cuando estemos en las sesiones posteriores, bastante información trae ASME sección 9 en relación a este proceso. Este proceso lo puedes usar en soldaduras por puntos, pero también en costuras, ¿no? En soldaduras continuas. Y este es el proceso de soldadura por resistencia. Los parámetros están limitados al tiempo de presión. El pedal que se utiliza tiene dos secuencias. Tiene un sistema refrigerante internamente por agua. Y eso lo vamos a ver con cierto detalle cuando estemos ya entrando a este proceso. Y por último, este es el proceso Flux Core Arc Welding. Algunos profesionales, algunos colegas, no sé si ustedes lo han escuchado, pero se comentaba, ya no lo escucho ya, pero antes yo escuchaba mucho de que se pensaba desplazar el proceso SMAO por el proceso tubular. Pero no, cada proceso tiene su razón, ¿no? Cada proceso cumple un requerimiento específico. Si bien es cierto, este proceso es de avance considerable, suele en todas las posiciones, los metales de aporte giran en torno a propiedades mecánicas desde 70 para arriba, no hay 60 en los metales de aporte o los tubulares. Es un proceso con bastantes ventajas, es protegido y autoprotegido, con gas o sin gas, pero igual el SMAO está presente. Entonces, la clave de los procesos es ver particularmente el tema del costo-beneficio, ¿no? ¿Dónde es que tú puedes utilizar un proceso? Para empezar, el costo-beneficio. Y ya luego vendrían pues los aspectos técnicos, los aspectos mecánicos, los aspectos ya probablemente, no sé. Pero básicamente, los procesos uno los tiene que seleccionar dentro de un contexto de costo-beneficio. Por ahí, al menos nosotros cuando damos asesoría, este es nuestro consejo, ver el costo-beneficio. ¿Qué proceso te puede dar lo que necesitas, considerando pues un costo consciente, ¿no? Bueno, si eso no es así, ni modo, pues no, se tendrá que utilizar el proceso más caro. Pero partimos desde el punto de vista del tema del costo-beneficio para soldaduras de producción. Creo que eso fue todo, o este proceso creo que falta. A ver. Sí, creo que este es el último proceso.
Sí, el electron beam welding, como les digo, este es para referencias. No hay video de soldadura por explosión, porque el código AME sección 9 habla del proceso de soldadura por explosión, pero esto no presenta variables esenciales ni nada de eso, pero sí lo nombra como referencia, ¿no? Como que lo deja a criterio ya de la empresa o de los profesionales que van a utilizar ese proceso. Da algunas pautas, da algunos requisitos, pero no hay tabla en relación al artículo 2 en donde veamos soldadura por explosión. No se ve, no se ve. Este es el proceso también por láser. Bueno, yo he visto este video muchas veces, he buscado otros materiales para entender la lógica del proceso y bueno, esto sorprende porque la profundidad, aquí por ejemplo vean, ¿no? La profundidad de la soldadura es de tal manera que realmente llama la atención, ¿no? Como en una separación para el pase de raíz tan reducida. La potencia de este rayo láser puede hacer una soldadura volumétrica impresionante. Bueno, todos estos procesos, como les comento, están en la sección 9 y vamos a ver las tablas ya en las secciones posteriores. Ok, creo que ese fue el último video. Vamos a ver si se repite. Sí, eso ya lo hemos visto. Entonces, hasta aquí estos videos de respaldo, de apoyo, ¿no? Para poder para empezar a desarrollar ya lo que nos compete el día de hoy. Ok, nos vamos entonces al código ASME sección 9. ¿Sí? Y los que están llevando nota de las páginas, vamos a ir directamente ya con esta base, ¿no? De los videos a la página 85. Ya hemos visto en la primera sesión, la primera página, que es la página, sí, la página 83, ¿no es cierto? Aquí vimos el tema de los procedimientos, el tema de los PQR. De forma ya genérica, en esta parte, la página 83 y 84, el artículo 2 nos deja establecido si va a haber cambios en la PQR. No hay cambios, no sé si recuerdan, pero si hay correcciones. Pueden haber cambios en la WPS, sí, solamente si son variables no esenciales. Y básicamente, la página 83-84 nos deja establecido el alcance de estos documentos. Y a partir de la página 85 ya el código se pone más serio, ¿no? Y empieza a mostrarnos, como en este caso, en QW202, el tipo de pruebas requeridas. Con la atención puesta de que estamos en el artículo que da los requerimientos para calificar procedimientos de soldadura, vamos a estar yendo en esta noche a varias tablas. Las tablas a las cuales vamos a ir son muy relevantes, son muy importantes. Es probable que en el desarrollo de la interpretación de las tablas hayan algunas aparentes confusiones y yo les voy a pedir que ni bien ustedes perciban de que algo no están comprendiendo, intervengan, ¿ya? Para poder avanzar con la certeza de que cada condición de la tabla o cada interpretación de la tabla se comprenda, ¿no? Bien, el QW202 en el artículo 2 nos va a hablar de tipos de pruebas que se requieren para calificar precisamente los procedimientos de soldadura. Aquí, el ASME sección 9 en el artículo 2 nos va a exponer, ¿no es cierto?, a tablas en donde nosotros debemos de conocer y comprender que estos requerimientos son específicamente para calificar procedimientos.
Bien, el tipo de pruebas requeridas para calificación de procedimientos de soldadura, que es el alcance del artículo 2, son pruebas mecánicas. ¿Ok? Es cierto que bajo ASME sección 9, en el artículo 3, permite, ¿no es cierto?, pruebas especiales en donde el ultrasonido y la placa radiográfica se puede utilizar, pero solamente para calificar soldadores y operadores de soldadura en soldaduras de producción. Pero ese alcance de utilizar algún tipo de ensayo de capacidad volumétrica no destructiva no alcanza para calificar procedimientos. Todos los procedimientos de soldadura bajo ASME 9 se tienen que calificar por medio de pruebas mecánicas, pruebas destructivas, todos. Todo procedimiento siempre se va a calificar única y exclusivamente por pruebas mecánicas destructivas. De esa manera se prueba la resistencia, se prueba la tenacidad, se prueba la ductilidad, etc. Adelante, adelante, puedes intervenir, Miguel, ¿verdad? Miguel. No, disculpa, Manuel, no, lo activé de casualidad, disculpa. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Ok, entonces las pruebas mecánicas sí o sí obligatoriamente se dan para calificar procedimientos. No hay manera de determinar una propiedad mecánica con un spot radiográfico. Es ilógico. Entonces, en relación a las pruebas mecánicas, el alcance dice que el tipo, ojo, vamos con calma, el tipo y número de muestras de prueba que se analizarán para calificar una soldadura de ranura de procedimiento, se proporciona en QW451. Ojo, en QW451 están especificados los tipos, es decir, los tipos de pruebas mecánicas y también el número de especímenes necesarios para las pruebas, los cuales se van a analizar para calificar la soldadura de ranura para un procedimiento. Y también en QW451 habla de las muestras de prueba que se deben retirar de manera similar a la que se muestra en las figuras QW463.1A a QW463.1F. Si alguna muestra de prueba requerida por QW451 no cumple, ¿no es cierto? No cumple, en este caso, con la aceptación de los criterios aplicables, simplemente el cupón de prueba se considerará que ha fallado. ¿Ok? Se considerará que ha fallado. Ojo. Luego, cuando vayamos a estas tablas, vamos a ver que estos QW463.1A y QW463.1F muestran dibujos mecánicos de cómo es que se debe de extraer los especímenes o las muestras para las pruebas mecánicas. Entonces, aquí, cuando dice que si alguna muestra de prueba que es requerida por la tabla QW451, al final no cumple con la aceptación de los criterios aplicables, lamentablemente ese cupón de prueba se va a considerar que ha fallado. Pero no nos pongamos tristes, porque dentro del código ASME sección 9 hay muchas personas que tienen muchos paradigmas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces yo puedo soldar un cupón de prueba para calificar un procedimiento? ¿O tengo que calificar en la primera nomás? Entonces, hay una serie de preguntas de esa naturaleza en muchas personas en donde pues esas dudas se van a dilucidar precisamente en el código. Entonces aquí el primer panorama que tenemos es que así nosotros hayamos soldado correctamente el cupón de prueba y así hayamos procedido correctamente para extraer la muestra, es decir, el espécimen, en donde probablemente se cometió un error en el momento de cortar el espécimen o de maquinar el espécimen o de acondicionar el espécimen, en donde ese error mecánico, ese error inconsciente,
ese error adrede, probablemente repercute en que el cupón o el espécimen salga fallado, bueno, salió fallado. Pero aquí hay pautas, hay pasos que son muy importantes. En primer lugar, dice que ese cupón no cumple, ¿no es cierto? Se hizo la prueba probablemente de tensión, de doblez, no cumplió, falló. Bueno, ¿qué pasa a continuación? Dice lo siguiente. Cuando se puede determinar que esa falla o la causa de esa falla que hizo que este espécimen no pase la prueba no está relacionado con los parámetros de soldadura, es decir, con las variables de soldadura, amperaje, voltaje, número de pasadas, etcétera, etcétera. Cuando la causa de esa falla que hizo que no se cumpla con los criterios de aceptación aplicables está determinado que no proviene o no provino o no fue por causa de algún parámetro de soldadura, otro cupón de prueba se puede soldar utilizando parámetros de soldadura idénticos. Alternativamente, si existe un cupón de prueba del material original adecuado, se puede tomar muestras de pruebas adicionales. Se va a tener que tomar esta prueba adicional de la zona más cercana, como sea posible, de la ubicación original de la muestra y reemplazar las muestras de pruebas fallidas. Cuando se ha determinado que la falla de la prueba fue causada por una variable esencial o esencial suplementaria, se puede soldar un nuevo cupón de prueba con los cambios en las variables que se determinó, variables que en el principio causaron el fracaso de esa prueba. Si pasa la prueba, es decir, habiendo tomado otras variables, lo esencial y las variables suplementarias, si es que es el caso, se deberán de documentar en el PQR. Aquí voy a hacer un comentario para que podamos entender este escenario, ¿no? Tenemos elaborado nuestra WPS en borrador. No voy a decir precalificado, porque bajo ASME 9 no se usa ese término. Bajo de 1.1 sí, ¿no? Tú puedes tener tu procedimiento precalificado, con variables precalificadas. En el caso de ASME, eso no existe. Entonces, tenemos nuestro procedimiento ya nosotros redactado. Ahí estamos con Miguel, estamos con Edward, estamos con Ran, el equipo humano. Y entre los cinco hemos elaborado nuestro procedimiento de soldadura, el cual queremos calificar. Entiendas entonces que primero se elabora a mano alzada el procedimiento, ¿no es cierto? Porque luego ese procedimiento, soldando un cupón de prueba, lo vamos a calificar. Y es allí donde ya recién saldrá a la luz el PQR. Ese es el orden lógico, cabal, de cómo se califica un procedimiento. ¿Ok? Tenemos nuestras variables esenciales. Entonces nosotros traemos un soldador probetero. Hay soldadores ya que se dedican a esto, son expertos, y él hace la soldadura y todo. En el primer escenario, que voy a pintar de azul, vamos a ir con calma en esta noche porque no quiero correr con la información y luego, lejos de crear certeza, voy a fomentar incertidumbre. Entonces, en el primer escenario se muestra esto que está aquí. Si alguna muestra de prueba requerida, como está en la tabla QW451, donde pide muestras de tensión, pide muestras de doblez, una serie de muestras pide, ¿no? Si alguna muestra de las que tenemos para ensayar, requeridas en la tabla QW451, no cumple con la aceptación de los criterios aplicables, el cupón de prueba se considerará que ha fallado. Aquí hay dos escenarios. O bien no cumple porque las personas que han participado en extraer los especímenes han hecho un corte inadecuado, han hecho un pulido inadecuado, han hecho de repente un acondicionamiento del espécimen inadecuado. Entonces, si no pasa los requerimientos en relación a dimensiones, qué sé yo, maquinado, pulido, etcétera, etcétera, si no pasa esos requerimientos, ya falló. Ni siquiera hace falta hacer la prueba de doblez o de tracción, porque el espécimen, la muestra, no cumple los criterios de la preparación del espécimen para la prueba. ¿Ok? Entonces ya falló. Si ese es el caso,
en el procedimiento de calificar nuestra WPS, tenemos que hacer lo siguiente. Si se puede determinar que la causa de esa falla, no está relacionada con nuestros parámetros de soldadura, bueno, si ese es el caso, o sea, si logramos determinar que no pasó la prueba porque prepararon mal el espécimen, vamos a suponer, el ancho del espécimen para doblez guiado era pues de una pulgada, y en el corte que hicieron, hicieron un corte y lo dejaron pues en 19 milímetros. O sea, automáticamente esa muestra ya no sirve, está fallada, ¿no? Ese es un caso. Entonces, si nosotros logramos determinar que nuestros especímenes no han pasado la prueba precisamente por esas condiciones, su estándar al cortar, al preparar, entonces reconocemos que nuestros parámetros de soldadura están correctos. O sea, se han descartado los especímenes por una mala preparación, para la redundancia, del especímen para ensayar. Cuando ese es el caso, y no está pues involucrado en nuestros parámetros de soldadura, podemos con toda tranquilidad, con toda certeza, con toda seguridad, soldar otro cupón, ¿ya? Podemos soldar otro cupón de prueba utilizando los mismos parámetros que habíamos utilizado para soldar el otro cupón que por negligencia probablemente de alguien lo echó a perder porque lo cortó mal o porque lo preparó mal. Ahí tenemos un escenario, ¿ok? Alternativamente, seguimos dentro de ese escenario, ¿no? Imagínense el momento que estamos ahí en el laboratorio, todos nosotros, y estamos ensimismados en calificar nuestro procedimiento. Entonces, alternativamente a esta situación, si existe un cupón de prueba del material original adecuado, es decir, si del excedente del material del cupón podemos extraer, podemos rescatar para reemplazar ese espécimen o esos especímenes que salieron mal en su preparación, si podemos hacerlo, hagámoslo, ¿no? Hagámoslo. Pero hay un requerimiento, que se tiene que extraer ese espécimen considerando lo más cercano posible a la ubicación original de la muestra y poder de esa manera reemplazar las muestras de pruebas fallidas. Entonces aquí voy a hacer otro comentario. Si bien es cierto, el código ASME sección 9, en las dimensiones de los cupones de prueba para calificación de procedimiento, nos dice una chapa de 6 pulgadas de longitud o de 10 pulgadas de longitud por 6 pulgadas de ancho, se tiene que considerar para calificar un procedimiento. Si bien es cierto, así lo estipula, nosotros considerando estas condiciones que están aquí detalladas, pues si pide un cupón de 10 pulgadas, pues hagamos uno de 12, o hagamos uno de 13 o de 14 pulgadas, en donde si por A o B ocurre esto, tenemos todavía de dónde sacar otros especímenes y reemplazar por aquellos que salieron fallados y no tengamos que soldar un nuevo cupón. ¿Ok? O sea, eso está permitido por el mismo código. Yo les comparto esto, amigos, porque he participado en muchas calificaciones de procedimientos, ¿ya? Y los inspectores o las personas encargadas no tenían este criterio. ¿Por qué? Porque la interpretación que le daban al código, si es que lo leyeron o lo estudiaron, no fue de tal magnitud que pudieron entender que esto podría pasar y es mejor, así el código diga 6 pulgadas de largo, yo le doy 10 pulgadas por si acaso para sacar otros especímenes si esto llegara a ocurrir, ¿ok? Entonces, pero la condición es que esos nuevos especímenes que vamos a sacar deben estar lo más cercano de donde se sacó aquel especímen en donde bueno, lo prepararon mal, ¿ok? Si hasta aquí hay alguna pregunta, genial, sería para darle respuesta. No de mi parte, profesor. Ok, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, genial. Ok, está claro, ¿cierto? Entonces, es un escenario, como les dije, estos son procedimientos acreditados. O sea, inclusive estas pautas tan curiosas, ¿no? Tienen un propósito. O sea, es confiable, lo podemos hacer. Bien,
Luego de este segundo escenario, el tercer escenario será el siguiente. Cuando se ha determinado que la falla de la prueba, ojo, fue causada por una variable esencial o por una variable esencial suplementaria, ojo, aquí ya tenemos un escenario en donde probablemente mi persona insistió y yo les dije a ustedes, no, usemos el electro X. Y Ra con Miguel y Edward dijeron, Manuel, pero no, y yo me puse terco, me encapriché. Ya, pues bueno, entonces me hicieron caso ustedes y cuando vamos a hacer ya las pruebas mecánicas, pues no pasa. Esa variable esencial en relación a la selección de un electrodo incompatible, ¿no es cierto?, echó por la borda pues nuestro propósito de calificar el procedimiento. Si ese es el caso, ¿no es cierto?, que salió fallado la prueba por causa de alguna variable. De repente, no sé, Miguel sugirió en el caso, digo, del tipo de corriente, ¿no? Que es una variable. Bueno, la idea es que si ese es el caso, que alguna de nuestras variables no cumplió, ¿no es cierto?, los requerimientos para las pruebas mecánicas, o si alguna variable suplementaria nosotros la aplicamos mal, o no fuimos lo suficientemente técnicos para calificar esa variable suplementaria, no hay ningún problema. Podemos soldar un nuevo cupón de prueba, pero esta vez, considerando los cambios, luego de un consenso, luego de un meeting, de una reunión técnica, nosotros ahí nos encerramos y consideramos cambiar las variables. Si es así, bueno, soldamos un nuevo cupón con las nuevas variables que hemos considerado los cambios y variables que se han determinado, ¿no es cierto? Porque reconocemos que las variables anteriores causaron un fracaso de la prueba, ¿no es cierto? Entonces, si ahora con estas nuevas variables que hemos cambiado, no al PQR, sino a la WPS, hemos hecho los cambios necesarios y suficientes, y ahora sí, ¿no? Pasa la prueba, lo esencial o la variable esencial suplementaria, que ahora sí correctamente ha cumplido, recién se documentarán en el PQR. Entonces, esta es la manera, o es la forma código de cómo es que se califica un procedimiento de soldadura, ¿no? Está aquí en el QW202. Si hay alguna pregunta, nosotros siempre estamos atentos a poder dar la respuesta. Si la respuesta va a meritar un desarrollo mayor, yo siempre solicito me puedan brindar, no sé, unas horas o al día siguiente, qué sé yo, pero va a haber respuesta sí o sí. Si hay alguna pregunta al respecto, para entrar a las tablas, estamos atentos. Ok, considero que está claro, ¿no es cierto? Y vamos a continuar. Bien, voy a desaparecer de sus pantallas. Voy a cerrar la traducción. Y nos vamos a ir primeramente a la tabla QW451. Después vamos a ir a ver las figuras QW463.1A. Y vamos a ver también hasta la figura QW463.1F. Y vamos a ver de qué manera es que el código AME sección 9, a través de tablas y dibujos o figuras, nos va a representar lo que acabamos en este momento de leer. La primera es el QW451. Esta tablita, en ocasiones, cuando se interpreta, pareciera que no se deja entender. No se deja entender. Pero hay una lógica aquí, ¿no es cierto? Y en el caso de las tablas, cuando ustedes se topen con tablas como estas, lo primero que tienen que hacer antes de interpretarla es irse a las notas. Mi consejo, la recomendación que yo doy cuando damos estos cursos en calidad de experto, es primero, antes de estar aquí intentando, no sé, interpretar, vamos a las notas. Porque las notas nos van a dar la información suficiente y necesaria para entender primeramente la razón, la lógica, ¿no es cierto?, de lo que aquí se requiere. Entonces, vamos a ver las notas
de esta tabla, que son básicamente seis notas. La nota 1, que lo vamos a encontrar, por ejemplo, aquí arriba, en lo que es rango de espesor de metal base calificado, ya sea en pulgadas o en milímetros, la nota 1 está presente y también está presente la nota 2. La nota 1 vuelve a aparecer junto con la nota 2 en lo que respecta a espesor máximo de metal de soldadura depositado calificado. ¿Ok? La nota 2 va a aparecer también en los tipos y números de pruebas necesarias para la calificación del procedimiento. Pero también están las notas 5, está la nota 4, la nota 3. ¿Ok? Entonces, estas notas tienen una correlación con otros artículos del código. Entonces, vamos a ver primero las notas y luego cuando estemos desarrollando y nos topemos con las notas, sabremos pues de qué se trata. La nota 1 dice que las siguientes variables se registran, o mejor dicho, las siguientes variables, aquí voy a hacer una adaptación, las siguientes variables que se registran en esta tabla, ¿no es cierto?, se podrían restringir más todavía según lo muestre la tabla de referencias en QW250. Es decir, que nosotros tenemos que prestar atención en la nota 1, que es probable que lo que aquí en esta tabla se requiera y vayamos a la tabla QW250, es posible que lo que aquí está, vamos a decir, esto permitido, se pueda restringir, dado por las variables de la tabla QW250. Si no es el caso, entonces se cumplirá específicamente con lo que aquí esta tabla nos da. Pero si nos topamos en algún punto que tenemos que ir a la tabla QW250, es muy probable, dice, que algunas variables se van a tener que restringir más allá de los límites que se muestran en esta tabla. No sé si ese concepto lo están pudiendo entender. No, profesor, no me quedó muy claro. Ya, perdone. Ya, entonces lo vamos a hacer de esta manera. Las siguientes variables, estas son, todo lo que está aquí son variables. Espesores de metal base, mínimo, máximo, tasa de aportación de metal de soldadura calificado, cuánto es el máximo, la tensión, cuántos especímenes son. O sea, todo esto que está aquí, lo voy a pintar azul, son las variables a las cuales nosotros nos tenemos que sujetar para calificar nuestro procedimiento. Ojo, esta tabla, la QW450, ¿no es cierto?, tiene que ver con espesores límites y especímenes para ensayos para la calificación del procedimiento. O sea, esta tabla nos va a regular los espesores de los metales base, mínimos y máximos, nos va a regular los espesores de los especímenes, nos va a regular los espesores de la soldadura depositada, nos va a regular los tipos de ensayos que tenemos que hacerle, nos va a regular el número de especímenes que tenemos que ensayar. Esta tabla. Pero en la nota 1 nos dice que las siguientes variables, es decir, estas variables que están aquí, que están registradas, en donde están los límites, aquí están los límites para lo que he dicho, espesores de metales, etcétera, etcétera, que se muestran en esta tabla, cuando se haga referencia al QW250, podría ser que se restrinja más. Es decir, cuando vayamos a la tabla QW250, podría ser que algunas de estas variables se tenga que radicalizar un poco más. Es decir, probablemente esta tabla, el QW250, nos presente algunas condiciones basadas en el proceso de soldadura a las cuales nosotros nos tengamos que someter. Pero si ese no es el caso, cumpliremos las variables que aquí están. No sé si ahora he logrado. Sí, profesor. Mucho mejor. Muchas gracias. Esto que acaba de ocurrir es pues el fenómeno que se da en ocasiones en relación a la interpretación técnica de un código de esta naturaleza. Entonces,
Si el cube, y lo vamos a ver ahorita porque vamos a ir a todos estos cubes dobles que están acá, no lo podemos obviar porque si no, no entenderíamos nada. Entonces, la lógica de la nota 1 hasta aquí es que, para empezar, nos someteremos a las variables que están aquí estipuladas, todas estas variables, espesores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando la tabla QW50, porque vamos a llegar ahí, nos presenta alguna restricción, nos presenta algún requerimiento específico, pues ese requerimiento o esa restricción se tendrá que cumplir. Y ya no tanto probablemente lo que está en esta tabla, sino lo que el QW250 nos lo diga. Si no es el caso, bueno, cumpliremos lo que aquí está. Y estamos dentro del código. Lo que pasa es que la tabla QW250 abarca requerimientos para el proceso de soldadura, ¿no es cierto? Esto en consideración. Para esto, o mejor dicho, para entender este criterio que está aquí, tenemos que ver los siguientes QW. El QW 403.9, 403.10, QW 404.32. Además, también deberíamos de ver el QW 202.2, 202.3 y 202.4. En donde, es decir, en estos QW, más allá de lo que pueda requerir el QW250, en estos QW, que lo pinto de azul, podemos encontrar que habrán algunas proporciones, exenciones, es decir, se va a tener que pasar por alto algunas condiciones de esta tabla que podrían reemplazar los límites que se dan en esta tabla que estamos viendo. Si eso se logró entender, me avisan. Si no, cambiaré, usaré otras palabras para poder entender esta lógica de lo que aquí la nota 1 nos está dando. De mi parte, sí, profesor, sí se entiende. Se entiende, ¿verdad? Entonces tenemos dos escenarios. Primeramente, nos vamos a someter a las variables que están restringidas aquí, en esta tabla. Pero cuando se haga referencia en algún punto a la tabla QW250, probablemente en esa tabla hayan algunas condiciones más estrictas. Esas condiciones más estrictas tendrán pues que cumplirse y por esa ocasión o por esa circunstancia tendremos que hacer alguna excepción de algún requerimiento dado en estas variables. El segundo punto, bueno, y esto se debe a que el proceso juega un papel importante. Ahora, la nota 1 también nos va a decir que esto no es todo, sino que tenemos que ver también estos QW. ¿Ok? Lo vamos a ver. Y además también tenemos que ver estos otros QW. En estos otros QW, dice, se proporcionan exenciones. Esta palabra exención entiéndase como algunas condiciones que podemos nosotros no cumplir. Algunas condiciones, algunos aspectos que podríamos usar a nuestro favor, que podríamos nosotros, dentro del alcance de este código, podríamos pues esto pasar por alto en eso, ¿no? Y podríamos inclusive reemplazar lo que en estos QW dice, algunos límites que se estipulan en esta tabla. Eso en relación a la nota 1. ¿Ok? Entonces, no quiero avanzar a la nota 2 hasta que no veamos realmente estos QW, y aquí sí, prepárense, pónganse cómodos porque vamos a hacer un pequeño viaje por varias páginas del código. Primero vamos a ver el QW250. Ojo, estamos en la página 236. ¿Ya? Tomen nota de esta página porque vamos a tener que regresar aquí para ver los otros QW. Entonces, página 236 está la tabla QW451.1, en donde nos da pues los valores de tensión, las pruebas de tensión, soldaduras de ranura, pruebas de curvatura, espesores calificados de metales base, espesores calificados de metal de soldadura depositado. Esta tabla es muy, muy importante. Pero a pesar que es importante, la nota 1 nos dice que en algunas condiciones, ¿no es cierto?, se podría poner más estricto el requerimiento, como también en algunas ocasiones se podría ablandar o podría ser más, vamos a decir, o menos estricto algunas condiciones. Entonces, primero vamos a ver
el QW250. De la página 236 hemos venido a la página 88. QW250. Aquí está. Seguimos en el artículo 2. Dice lo siguiente: variables de soldadura. La tabla que hemos visto, el QW451.1, da variables, pero esas variables no son variables para la soldadura, sino son variables para los tipos de prueba, son variables para los espesores calificados, son variables para los espesores de soldadura depositados. Pero nos dijo claramente que si se cita en algún punto el QW250, tenemos que prestar atención. Porque el QW250, amigos, se relaciona con las variables de soldadura. Y precisamente lo que estamos buscando nosotros es calificar nuestro procedimiento de soldadura. Entonces, este QW es muy importante dentro de toda esta intención de calificar el procedimiento. Bueno, variables de soldadura, 251, general. Tipos, aquí, tipos de variables para el procedimiento específico de soldadura. Estas variables para el procedimiento de soldadura, enumeradas para cada proceso de soldadura en la tabla QW252 hasta la tabla QW267, se subdividen en variables esenciales, suplementarias, esenciales y no esenciales. Para ver esto, QW401. El resumen de variables enumerado en las tablas son solo para referencias. Para ver la variable completa de soldadura, tenemos que ir al artículo 4. Entonces, el procedimiento de soldadura va a estar sujeto a variables esenciales, de donde la tabla 451 nos hace presente de que es probable que alguna de estas variables, ¿no es cierto?, en relación a espesores, lo que hemos visto en la tabla 451, dentro del contexto del QW250, se podrían volver más estrictas. Entonces, para menester de eso, nosotros tendríamos que conocer las variables esenciales de cada proceso. Pero esto lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Para no confundirnos. Pero nos quedamos con el criterio clarísimo. La nota 1 en la tabla QW451.1, donde están los rangos calificados de metales base, metales de aporte, tasa de aportación, perdón, el volumen, todo eso va a estar sujeto a las variables esenciales del proceso. Eso está clarísimo. Si tienen alguna pregunta, por favor, no la dejen pasar. Ok, regresamos a la tabla QW451, que es de donde se está desprendiendo este análisis. Ya vimos que el QW250 se relaciona con las variables del proceso. Ahora, debemos considerar también, dice la nota 1, los otros QW, ¿no? En consideración, ver el QW403.9. Vamos para allá y vamos a buscar el QW, voy a ampliar la pantalla, 403.9. Estamos en el artículo 4. El QW403.9, donde están las variables esenciales, en este caso, para alguno de los procesos, dice que para una soldadura de una o de varias pasadas, donde cualquier pasada tiene más de media pulgada o 13 milímetros de espesor, estalón de la soldadura, un aumento en espesor del metal base superior a 1,1 veces al del cupón de prueba de calificación es variable esencial. Leeríamos esta información de la siguiente manera. Es variable esencial para una soldadura de una o varias pasadas, en donde cualquier pasada deba tener más de 13 milímetros de espesor. Es variable esencial un aumento en el espesor del metal base superior a 1,1 veces al del cupón de prueba de calificación. Aquí tenemos, por ejemplo, un panorama en donde nos está diciendo que si nosotros hemos calificado nuestro procedimiento de soldadura con un espesor volumétrico de soldadura de 13 milímetros,
en donde se podría dividir en tres pasadas, porque eso es lo que estipula el código, luego lo vamos a ver, que un volumen de soldadura de este espesor como mínimo debería de lograrse en tres pasadas. Pero la variable esencial aquí es que si vamos a hacer una soldadura ahora en campo, en donde el metal base que vamos a unir tiene un espesor mayor en el factor 1,1 veces, es variable esencial. ¿Por qué? Porque se va a incrementar el número de pasadas. Entonces, se debe considerar ahora recalificar, en todo caso, el procedimiento considerando ese 1,1 veces de espesor. Eso es lo que está diciendo el QW 403.9. Vemos aquí un ejemplo de que se está poniendo una restricción. O sea, aquí la situación se está, vamos a decir, de alguna manera, haciendo más estricta. Porque si tenemos un procedimiento que se ha calificado dentro de estos valores o de este espesor de soldadura en 13 milímetros, y ahora nos topamos con que el material base que vamos a soldar es más grueso o tiene un espesor de 1,1 veces al espesor calificado en el procedimiento, es una variable esencial. Estamos en el artículo 4. Estas son variables esenciales. Si hay alguna pregunta, genial. Esta parte del curso o la parte de la sesión es un poco pesada porque va a hablar mucho de variables esenciales y de factores de restricción y todo eso. Pero yo sé que lo van a entender conforme sigamos desarrollando. Uno de los consejos que también doy cuando estudien el código ASME 9 es que si no entiendes algo, no te quedes, avancemos, porque probablemente en la siguiente página, eureka, entendí. Entonces, no es bueno tampoco esto, sentirse de alguna manera desanimado porque no lo entiende. Pero si hay alguna pregunta aquí, lo pueden formular. El concepto de lo que estamos viendo en la nota 1, vuelvo a repetir, es que si por causa del proceso no hay restricciones, entonces cumplimos lo que aquí en esta tabla de QW 451.1 dice, y lo cumplimos y estamos dentro. Pero si por A o B, por razones del proceso, hay alguna restricción, ¿no? Porque el QW 250 son tablas donde están las variables esenciales. Y probablemente el QW 250 cite el QW 402.2 juntas y nos vayamos a la junta y encontramos, pues, en este caso, una restricción. Porque el QW, no se olviden, tiene que ver con variables esenciales de los procesos, los cuales están dentro de una calificación de procedimiento. En este caso, el QW 403.9 hace referencia a espesor calificado de metal base. Entonces, estos QW que estamos viendo aquí, los cuatro, ¿no es cierto?, se desprenden del QW 250. En otras palabras, las restricciones que aquí dice, ¿no?, que se pueden restringir aún más los límites que se muestran en esta tabla si se cita el QW250. Y aquí tenemos un claro ejemplo. En el QW250, donde están las variables esenciales para los procedimientos de soldadura según proceso, sale a relucir el QW403.9, donde nos dice que si tu procedimiento está calificado en un espesor volumétrico de soldadura y metal base, pero ahora vas a tener que soldar un metal base 1,1 veces más grueso que el que calificaste, es variable esencial. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de cómo es que estos requerimientos aquí, en estas variables, se restringen, se hacen más estrictos por causa del QW250. Vamos a ver otro ejemplo, y en este caso vamos a ir al QW 403.10. Seguimos en el artículo 4. Voy a ampliar pantalla y vemos el QW 403.10 y lo buscamos. Está aquí. Toda esta información son variables esenciales. Entonces, es probable que en ese proceso, para ese procedimiento de soldadura, sale a relucir, ¿no es cierto?, el QW 403.10. Y el QW 403.10 nos dice que es variable esencial para el modo de transferencia de cortocircuito
del proceso arco metálico de gas, es decir, el GMAO, cuando el cupón de prueba de calificación en relación al espesor está por debajo de los 13 milímetros. Un aumento en espesor a 1,1 veces al cupón de prueba de calificación es variable esencial. Es variable esencial, por lo tanto, para espesores de media pulgada y mayores, se tenga que utilizar la tabla QW451.1, es la que hemos venido, o en su equivalente, la tabla QW451.2, según corresponda. Es decir, que aquí tenemos otra restricción para este modo de transferencia. Dice que es variable esencial para este modo de transferencia por cortocircuito en el proceso GMAO, cuando el cupón de prueba de calificación en relación al espesor es inferior a los 13 milímetros. En otras palabras, no se puede soldar o no se puede pretender calificar un procedimiento de soldadura en un espesor menor a 13 milímetros, ¿no es cierto?, con este proceso y con este modo de transferencia. Un aumento, y continúa, un aumento en el espesor superior a 1, veces al del cupón de prueba de calificación. Todo esto que estoy pintando de azul es parte de la variable esencial. La otra parte de la misma variable esencial es, dice que para espesores de media pulgada y espesores mayores, en este caso, tenemos que utilizar los requisitos de la tabla donde hemos venido. Si es que los requisitos que buscamos no están en esta tabla, pues nos iremos a la otra tabla, QW451.2, y de seguro que aquí encontraremos pues la solución a este requerimiento de variable esencial. Nos da dos tablas. Nos da dos tablas. Pero presten atención. Estas son las variables esenciales que se están desprendiendo del QW250. De ahí viene. ¿No es cierto? Por eso es que en la tabla 400, vamos a la página 236. Por eso es que en esta tabla, sí, es cierto, ya la tabla nos da los valores o las variables ya específicas que tenemos que cumplir, pero es probable que por causa de espesores, es probable que por causa de modos de transferencia del proceso y por alguna otra condición estipulada en el QW250, nosotros no tengamos pues chance de cumplir lo que esta tabla dice, sino que tendremos que hacer, vamos a decir, un acto de obediencia a lo que el QW250, dependiendo de la variable esencial que nos derive, pues nos imponga. Tendremos nosotros que someternos a esa variable esencial que se desprende del QW250, en donde probablemente alguna de estas variables no tengamos ya que someternos, sino nos tengamos que someter a lo que QW250 nos pide o nos dice dentro del QW403.9 o 403.10 o 404.32. Nos faltaría ver, en todo caso, este QW404.32. Está aquí. Una vez más, nos va a tocar el tema del espesor del metal base en relación con este proceso y en relación con este método de transferencia. Porque este proceso trae cuatro métodos de transferencia. Por cortocircuito, globular, spray y el otro no recuerdo. Pero son tres o cuatro modos de transferencia. Entonces, los requisitos que aquí se están dando, que se desprenden del QW250, están haciendo referencia muy específica a un tipo de transferencia en este proceso de soldadura, en donde está correlacionado con el espesor del metal base calificado. ¿Ok? Estoy abierto si es que hay alguna pregunta. Presiento de que probablemente no se esté comprendiendo. Mi intención es que esto se comprenda correctamente y avancemos, ¿no es cierto? Yo dependo de ustedes. Ustedes me avisan. Manuel, una consulta. ¿A qué se refiere con 1,1 veces? Más. O sea, en esta parte
aquí lo voy a pintar otra vez, ¿no? Está haciendo referencia a que por alguna circunstancia o por alguna condición se tenga que hacer una soldadura en un espesor que no sea calificado, que no sea calificado. Y el factor que precisamente, digo, da ese criterio es el 1, veces más del espesor calificado. No sé si me entienden. 19 milímetros era el procedimiento calificado, pero ahora ocurre por alguna condición que se va a soldar 19 milímetros, pero más un valor superior, o sea, un espesor mayor, donde el factor es 1,1 veces mayor al espesor calificado en el procedimiento. Ese espesor amerita más números de pasadas, amerita probablemente, no sé, probablemente cambiar de proceso, ¿no? Que nos dé esa tasa de aportación. En fin, variables que se ajustan al proceso de soldadura. La tabla W451.1, la que estamos ahorita desmenuzando, está sujeta a las variables esenciales del proceso, ¿no? Y en este caso, como estamos aquí, sale otra vez a relucir que el tipo de transferencia en este proceso debe ser considerado en relación a los espesores que se han calificado. Este es un factor, esto creo que fue Ra, este es un factor que determina un espesor mayor al espesor que ha sido calificado. Por ejemplo, si yo estoy en la planta y califico con un procedimiento de media, ya. Y por OB me llega una tubería de 1,1 veces espesor, ¿no? Y ajá, sí, tengo mayor. Tengo una computabilidad de espesores. ¿Esa sí necesitaría una recalificación? Sí, sí. Pero, ojo, solamente si es que tu condición con el proceso es este, quemado, y el modo de transferencia por cortocircuito. Aquí hay una, mira, les digo con toda confianza, yo llevo dando estos cursos buen tiempo y digo, el éxito del curso, o sea, con humildad, ya no quiero que piensen equivocadamente. Es decir, estos cursos de código abierto, en este caso ASME9, se va a enriquecer por la naturaleza de las preguntas. Porque yo he dado muchos cursos y bueno, no preguntaban, ¿no? Entonces, eso también ocasiona que mi persona no hurgue, no investigue, no trate de, digo, esclarecer el panorama. Entonces, la clave del éxito de estos cursos es que hayan preguntas. Entonces, vamos a suponer que este factor de 1, veces mayor al procedimiento calificado en espesor no tenga nada que ver con este proceso, no le afecta. Si es con SMAO, si es con tubular y la variable esencial del proceso no nos deriva a una condición semejante, entonces no pasa nada. O sea, no estamos diciendo que se debería recalificar con proceso SMAO o con el GTAO o el FACAO. No, aquí la variable esencial que se desprende del QW250, donde están todas las tablas de las variables esenciales con procesos de soldar, para WPS, simplemente cita y reincide inclusive, ¿no es cierto?, en el tipo de cortocircuito de baja tensión del proceso de arco metálico de gas, GMAO. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que es variable esencial? Cuando el metal de soldadura depositado, el espesor, será menor a media pulgada o 13 milímetros. Un aumento en el depósito del espesor de metal de soldadura superior a 1,1 veces, dice, al del ensayo de calificación del espesor de soldadura depositado. Aquí tenemos una variable esencial. Hay una condición. Que si con este proceso no tenemos nosotros algún inconveniente con este espesor, pues no hay ningún problema. Aquí es que hay un incremento. Y ese incremento de 1,1 es una variable esencial. Ahora yo les digo, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Entonces, lo que yo tengo que hacer para darles un producto excelente es ver en el código ASME sección 2, en relación a los metales de aporte en este proceso, ¿por qué razón es que
en el tipo de cortocircuito de baja tensión en el proceso GMAO, es una variable esencial esta condición que acabamos de ver. La pregunta, este momento me sirve a mí para entrar en una investigación. Y yo voy a venir con las respuestas. Yo voy a venir con la respuesta. Es decir, ¿sabes por qué? Por esto. Pero estas notas tenemos que leerlo con calma. Aquí está relacionando, que es variable esencial, el modo de transferencia en una baja tensión del proceso GMAO, ¿no es cierto? Cuando el metal de soldadura es depositado, es decir, el espesor será menor a 13 milímetros. Un aumento en el depósito del espesor de metal de soldadura superior a 1,2 veces al del ensayo de calificación del espesor de metal de soldadura depositado. Esto para espesores de metal de soldadura de 13 milímetros y mayores, si en caso nos topamos con esta situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la alternativa en la tabla W451.1, que es de donde venimos, o en la tabla W451.2, o ver la manera donde nos recostamos o donde nos acomodamos a esta situación. Podría ser la tabla W451.1A, o hay más opciones, W452.1B, según corresponda. Entonces, para esta situación, con esta condición de cortocircuitos, de baja tensión, etcétera, etcétera, en relación al espesor de metal de soldadura, nosotros podríamos encontrar la solución en cualquiera de estas tablas. Por eso dice, según corresponda. Entonces, probablemente en esta tabla encontramos un parámetro, en la nota B, en donde nosotros nos podíamos adecuar, ¿no? Podríamos de repente calificar un espesor mayor, de repente cambiar de proceso o una combinación de proceso. Esa tabla nos dará alguna pauta para que nosotros salgamos de esta situación de variable esencial. Lo voy a pintar simplemente hasta acá. Manuel. Adelante. Una vez leí en el proceso de soldadura GMAO, okay, este tipo de transferencia, ¿no? Por cortocircuito. Exacto. Deja bastante falta de fusión, ¿no? Exacto. Y en el ensayo de doblez, esto falla, pues, ¿no? Realmente, ajá, falla cuando este tipo de transferencia por cortocircuito. Sí. Yo me supongo, sí, y dedujo que a eso se debe, ¿no? Que eso se debe. Sí. Tiene estas consideraciones especiales, ¿no? Sí. En este tipo de transferencia y en los espesores, ¿no? Exacto. Si tú tienes espesores mayores a media pulgada, yo creo que normal, ¿no? Tú puedes, no pasaría nada. Tú puedes elegir en donde dice el cuadro, ¿no? Espesor calificado. Sí. Dos veces T, ¿no? Dos veces el espesor, ¿verdad? Exacto, 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 exacto. Sí, exacto, genial, genial. Es tal cual. Y bueno, está perfecta tu intervención. Miguel, ¿verdad? Sí, Miguel, sí. Miguel, sí, Miguel. Eso es lo que acaba de decir. Es verdad, está comprobado. Por eso es que aquí el espesor para este tipo de transferencia en este proceso juega un papel importante. Lo interesante aquí es que ASME no nos deja en jaque, sino que ASME mismo nos va a decir lo siguiente. Para espesores de metal aquí, para espesores de metal de soldadura de 13 milímetros y mayores, si ese es el caso, nos da estas pautas. Y vamos a ir a estas tablas, porque una vez que salgamos del QW202, con la referencia a todas estas tablas, o sea, porque esto va a ser de repente hasta la próxima sesión, porque tenemos que entenderlo. Una vez que salgamos de esta situación de las tablas, yo les digo con certeza, lo que viene a continuación va a ser papayita, o sea, va a ser fácil de digerir. Entonces, aquí le tenemos que poner mucho énfasis. En una ocasión yo les dije que ASME sección 9 específicamente, no promociona o no oferta tecnología. Es decir, ASME, en la parte QG y en la parte QW, artículo 1, habla de procesos, pero
no recomienda tecnología, pero sabemos perfectamente, por ejemplo, voy a salir un poco de esquema, la marca Lincoln, ¿no? Esto, porque en esto de procesos de soldadura hay competencia, está la marca Fronius, Lincoln, Miller, Kempe, Saab, en fin, no sé, pero la marca Lincoln particularmente oferta una variable del proceso en este modo de transferencia que según ellos, ¿no es cierto?, reduce o minimiza con un éxito favorable esta condición que tú acabas de decir, ¿ya? Pero ASME 9 no entra en esos terrenos, porque de lo contrario, ASME estaría haciendo, pues, de alguna manera, promoción comercial a alguna marca, ¿ya? E inclusive, voy a hacer un comentario abierto, nosotros recomendamos Kempe, ¿ya? Aquí en la agencia de Ictus recomendamos Kempe. Pero aquí en Bolivia, no sé, Edward Camacho, que quizás me pueda decir lo contrario o no sé, pero en ese tema de los procesos de soldadura, uno de los agentes de venta aquí en Bolivia, esto se está grabando, ojalá que, bueno, no tenga problema, pero es que tengo que hacer comentario. Dentro de su estrategia de venta de este proceso GEMAO con este variable de modo de transferencia, ellos decían que ese proceso con ese software, con esa prestación, cumple con ASME 9, ¿no? Cumple con ASME 9. Entonces, esa estrategia de venta, no debería ser así porque ASME no promueve precisamente ese tipo de tecnología. Entonces, lo que tú acabas de decir es una de las razones, ¿no? Realmente es una de las razones. Pero me gustaría traer algo adicional, ¿no? Algo adicional, a fin de que esto se pueda esclarecer. Pero nos quedamos con el contexto, nos quedamos con la lógica. Si esa es la condición en proceso GEMAO, con ese modo de transferencia, se calificó un procedimiento en un espesor específico, pero ahora resulta que tenemos que soldar un espesor mayor de 1,1 veces, hay que recalificar el procedimiento. O en todo caso, ir a las otras tablas y elegir, digo, como rango, ¿no?, en dos veces T, un espesor que rebase ese factor que se convierte en una variable esencial y salimos tranquilamente, pues, de esa situación y usamos nuestro proceso GEMAO y usamos ese modo de transferencia, tal cual tú lo has dicho. ¿Ok? Si hay alguna pregunta aquí también, con mucho gusto. Estamos invirtiendo bastante tiempo en estas tablas porque, como les dije, cuando salgamos de estas tablitas, lo que viene a continuación va a ser mucho más fácil y probablemente no tengamos que desarrollar todos los QW, sino que algunos podremos, entendiendo estas lógicas, estas tablas, podremos hacer algunas excepciones para que ustedes lo lean con calma. Pero, sí, adelante. ¿Cómo sé que aplica la nota 1 o la nota 2? Por ejemplo, al costado veo nota 4 para ese tipo, ¿no? O sí. Nota 5. Sí, pero sí. ¿La nota 1 es en general para todos esa lista? Sí, mira, la nota 1 y 2 están en varios, voy a decir, criterios o ítems. Mira, la nota 1 y 2, recién estamos cerrando la 1, ¿no? La nota 1 está, por ejemplo, en lo que se relaciona rango de espesores calificados de metal base. En ese sentido, hemos visto que para ese proceso, con ese modo de transferencia, un aumento de 1,1 veces es una variable esencial, ¿cierto? La nota 1 también lo encontramos aquí, en el espesor mínimo o el espesor máximo calificado de metal de soldadura depositado. Y es que también le va a perjudicar porque están sujetos. El espesor del metal de soldadura depositado es el espesor del metal base. Mejor dicho, bajo ASME 9, el espesor de soldadura depositado máximo es el espesor del metal base, en donde no se considera la convexidad, sino el espesor volumétricamente hablando. La nota 1 también lo encontramos, solamente en lo que son rangos de espesores para metales base y rangos de espesores para metal de soldadura depositado. Ahí está la nota 1. La nota 2 también está presente, ¿no es cierto?, en ese mismo requerimiento de espesores de metales base y metales de soldadura.
Luego, la nota 1 y 2 ya no aparece más. Aparecen otras notas, la nota 3 que vamos a ver, la nota 5, la nota 4, que tiene que ver con otros requerimientos ya, ¿no es cierto? Que no, ojo, que no están sujetos al QW250. Porque el QW250, vuelvo a repetir, para entender este requerimiento específico de ASME 9, del QW250 se van a desprender las tablas de las variables esenciales para el procedimiento de soldadura, en donde está implícito los procesos. Así que, ahora que vamos a ver el QW202, no tiene nada que ver con el QW250. Esto ya son otras condiciones en donde, como aquí claramente dice, en estos QW nosotros vamos a encontrar exenciones, vamos a encontrar opciones para reemplazar algunos requerimientos de esta tabla QW451, o probablemente también podamos nosotros obviar algunas restricciones del QW. Pero está clarísimo. Adelante, Jorge, adelante. Gracias, profesor Manuel. Una consulta. En esas otras tablas también hablan, o pueden hablar sobre el espesor de la separación de raíz, perdón. No, eso no está sujeto aquí. No está sujeto aquí. En relación a tu pregunta, ¿cuántos de ustedes conocen el high-low, ese calibrador, el gauge, el high-low? El high-low. Bueno, tu pregunta está relacionada con un factor estandarizado. Bajo ASME 9, para calificación de procedimientos en relación a las separaciones, talones y ranuras, esos valores están estandarizados con unos factores que básicamente tiene que ver, en el caso de la separación, será 2 veces el espesor del metal base. En el caso del talón, 1/3 del espesor del metal base. En el caso de las ranuras, será 37.5 grados. O sea, eso está estandarizado. La separación de la raíz y las ranuras en sus grados no están implícitas en requerimientos, como por ejemplo en esta tabla. Está muy al margen. En otras palabras, todos los componentes que se van a preparar para calificación según ASME sección 9, para calificación de procedimiento, giran en torno a esos valores, ¿no? Separación para la raíz, 2 veces el espesor. La ranura, el grado, 37.5, bajo ASME, y en relación al talón, 2/3 del espesor del metal base. Ese factor juega para todo. Ahora, ese calibrador que les digo, el high-low, les voy a pasar por el WhatsApp una ficha. Ese calibrador ya viene en su diseño cumpliendo estos requerimientos que les acabo de decir, ¿no? El grado de ranura y el tema de la separación para el pase de raíz, que básicamente siempre va a ser máximo 3 milímetros. Pero en vista de que está sujeto al espesor, en algunos componentes, en algunos materiales bases, según el espesor, podría ser 2 milímetros, 2.5. Pero básicamente la separación del pase de raíz para procedimientos de soldadura y juntas de producción, obviamente, es 3 milímetros. Pero en esta tabla eso no está implícito, esto, Jorge. Muchas gracias. De nada, hermano. Profe, los 2/3 del espesor se refiere a la profundidad de la ranura, me dijo, ¿no? No, es el talón. Permíteme. Ah, ya, perdón. Hacer un dibujito, por favor. Es un dibujo sencillo. Entonces, el talón, por si acaso, dentro del concepto de ASME, según la tecnología y la soldadura. Por ejemplo, esto lo que les voy a decir, esto no lo maneja ni API ni de 1.1. Es un concepto, es un criterio específico de ASME sección 9. No sé si lo pueden ver. Ay, caramba. Hace contraste por el tema de la luz. Pero en el grupo voy a subir esto que te estoy comentando, esto, Jorge, y ahí te hago el comentario en el grupo de WhatsApp. Pero el talón es la parte plana de la unión soldada. Es decir, tienes el componente, ¿no? La tubería, la ranura, pero hay una parte que no termina en filo, sino que tiene una parte plana. Voy a buscar mejor ese dibujo. Ok, voy a guardar aquí. Quiero mostrártelo. Tengo que mostrártelo, ¿ok? Así que denme unos minutitos.
Voy a buscar ese dibujo. Creo que aquí lo podemos ver. Aquí creo que lo podemos ver. Me juntas a tope. Tengo que enseñar. Es más, voy a buscar ese dibujo donde están estos valores que te he comentado para que lo podamos ya esto tener claro. Entonces, el dibujo que estamos viendo es parte ya del curso número 3 y 4. Ojalá se animen y vayamos juntos hasta el final de la capacitación. Voy a buscar ese dibujo para poderte esto mostrar qué es el talón. Creo que aquí lo podemos ver. Ya, aquí mira. Voy a ampliar un poco más. Lo voy a meter a 160. Esto tiene que ver con soldaduras multipase para alivio de microtensiones. ¿Me confirmas esto, Jorge? Jorge, sí. ¿Verdad? Sí, ya. Sí. Ya, mira, voy a ampliar un poquito más para que lo puedas ver mejor. El talón. Le meto 180. Ahora sí. Aquí, esta figura, que estoy moviendo el cursor. Tenemos el espesor del metal base. Ponle pues que tenga 10 milímetros, no importa, es indistinto. Tenemos la ranura, ¿no es cierto? En este caso, esta es la profundidad del bisel, pero no te voy a hablar de la profundidad, sino de la ranura. Esta ranura, este grado, bajo ASME sección 9 está estandarizado. 37 y medio grados. Algunos le ponen 30, 60 grados. No, bajo ASME 9, de forma estándar, independientemente del espesor del componente, es 37 y medio. Y luego, al final de la ranura, aquí tenemos una parte plana. ¿Lo puedes ver? Sí, claro. Ya, ese es el talón. Y ese talón, que puede tener 3 milímetros, 2 milímetros, va a estar sujeto a 2/3 del espesor. Mejor dicho, estos factores, esta ecuación, por decirlo de alguna manera, está estándar ya para ASME. Solamente queda saber en base a qué espesor es que vamos a trabajar y hacerle ya la respectiva preparación de la unión soldada. Y bajo ASME, la razón de esta parte concisa, que puede tener 3 milímetros, 2 milímetros, lo que fuere, es que el talón es un retardante del arco eléctrico. Porque si no hubiese este talón, en el momento de hacer la soldadura, haría un fondeo, y ese ojal que se requiere para una penetración completa, no lo podrías controlar. ¿Entiendes? Pero el talón, esa parte sólida, esa parte consistente, que puede tener 3 milímetros, básicamente siempre tiene 3 milímetros, ¿ya? El papel que juega es que retarda al arco eléctrico, es decir, retiene, ¿no es cierto?, al arco, y el soldador logra, gracias al talón, dominar el baño de fusión y hacer una costura. Retarda el arco eléctrico. En cualquier proceso, getao, esmao, yetao, facao, no importa. El talón tiene un papel importante. Y es curioso que esta explicación de que es un retardante del arco eléctrico solamente está considerado en lo que respecta a la tecnología. Esto es un curso de ASME que se llama Introducción a la Tecnología de la Soldadura. Ese curso es genial porque da tantos tips, da tantas novedades típicas y únicas de ASME, que no vas a encontrar esos criterios en otros códigos de construcción, en este caso. ¿Bien? Perfecto, profe. Perdón, ese también le podemos decir raíz de la junta, ¿verdad? Sí, claro, esa es la raíz. Okay. Precisamente, ese retardante del arco eléctrico juega un papel importante en el pase de raíz. Ahora, ese talón no se requiere, me olvidaba, ese talón que es el retardante del arco eléctrico es para juntas a tope, pero para las juntas que tienen un backing
metálico no requiere ese talón. Porque en ese caso, una junta con respaldo metálico, un anillo o una placa, si hubiese talón, no va a permitir, ese talón, que es un retardante del arco eléctrico, no va a permitir fundir correctamente los componentes al backing. Entonces, en el caso de juntas con respaldo metálico, no requiere talón. La ranura termina en cuchilla, en filo, ¿no es cierto? Precisamente para poder fundir y diluir esto, los metales base. Adelante, Jorge. Sí, adelante. Y profesor, y ahí se puede hablar, no sé si entiendo mal, que ya no hay pase de raíz porque ya está el backing. Claro, claro, claro. Ya no podemos decir que... Lo que pasa es que el criterio de pase de raíz está sujeto implícitamente con penetración. El pase de raíz se entiende implícitamente que hay una penetración completa. Entonces, en el otro caso, ese tipo de uniones son filetes. Hazme sección 9 y lo vamos a ver también en lo que respecta ya al curso de artículo 3, que yo les voy comentando. Las juntas de soldadura que tienen backing de respaldo o backing de soldadura son considerados soldaduras de filete. Filete. Ajá. De esa manera, hazme 9, diferencia una soldadura a tope de penetración completa, en donde se requiere penetración uniforme, en donde es necesario el retardante del arco eléctrico, que es el talón. En el otro tipo de junta, también a tope, pero con un backing de respaldo o un backing de soldadura, en donde se hace el pase de raíz, en este caso, vas por la cara trasera, amolas, cepillas, y luego le pasas un cordón de soldadura. Entonces, AME9 considera a ese tipo de uniones con backing metálico o backing de soldadura, filetes, filetes. Y al otro a tope sin backing, juntas de penetración completa, en donde sí debe haber talón. Genial. Muchas gracias, profesor. Ok. Entonces, vamos a continuar aquí y vamos a ver ahora de qué manera es que en esta tabla podemos beneficiarnos, de alguna manera, de las exenciones. Vamos a ver de qué manera podemos nosotros hacer reemplazos a los límites que están en esta tabla. Esta tabla. ¿No es cierto? O sea, vamos a ver qué es lo que nos oferta el QW202.2.3 y .4, en donde se nos permite hacer exenciones y reemplazos a los límites o a las variables que están en esta tabla. Entonces, iríamos primeramente al QW202.2, que es el artículo en donde estamos. Estos serían requerimientos del propio artículo 2 para la calificación de procedimiento de soldadura. Vamos un cachito allá. Llegamos al QW202.2, lo buscamos y está acá. Y esos requerimientos tienen que ver con soldaduras de filete. Soldaduras de filete en ranura, ¿no? Dice soldaduras de filete y de ranura. Bueno, entonces supongamos que de acuerdo a la tabla QW451.1, en donde están las variables que nos regulan espesores de metal base, nos regulan espesores de soldadura depositada, nos regulan qué tipo de pruebas tenemos que hacer, cuántos especímenes tenemos que ensayar. Viniendo a esta tabla que está dentro de la nota 1 o a estos QW, vamos a saber o vamos a ver en qué puntos específicos podríamos nosotros no cumplir los requisitos de esa tabla o inclusive hasta qué punto podríamos cambiar, ¿no es cierto?, algunos requisitos de esa tabla. Bueno, QW202.2 dice A, calificación para soldaduras de penetración total en ranuras. Los cupones de prueba de soldadura de ranura deben calificar el espesor de rangos de metal base. 1. Deben calificar el metal de soldadura depositado. 2. Básicamente. Esto para ser utilizado en soldaduras de producción. Es decir, que las soldaduras de producción van a tener que estar definidas, ¿no es cierto?, por metal de soldadura depositado, un rango calificado y también el rango del metal base en relación al espesor.
Ahora, los límites de calificación estarán de acuerdo, ahí viene, con QW451. De esa tabla venimos. Dice, en el espesor T, T minúscula, que sería espesor del metal de soldadura, en el espesor T de depósito de metal de soldadura, en QB451, se debe de excluir el refuerzo de la soldadura. Entonces, nosotros cuando calificamos un procedimiento de soldadura, no tenemos que considerar en ese factor de volumen de soldadura depositado el refuerzo. No cuenta. No se califica el procedimiento más refuerzo. Solamente se califica el espesor al ras de la superficie de metal base. Eso es lo que está diciendo aquí. Es decir, si por A o B algún, no sé, profesional, alguna persona nos sale con ese criterio de que no, tienes que calificar con el refuerzo. Tienes que calificar con el refuerzo. Y el refuerzo debe tener 2 milímetros, inclusive puede decir, ¿no? O puede decir, no, el refuerzo debe tener 3 milímetros. No, el refuerzo no forma parte del espesor de metal de soldadura depositado. Por eso el criterio de ASME 9 es que el espesor volumétrico de una soldadura depositada es el espesor de metal base, en donde el refuerzo no tiene nada que ver. El refuerzo no tiene nada que ver. Es más, vamos a ver más adelante, que cuando tenemos que hacer la calificación de procedimiento a través de doblez de cara y de raíz, el refuerzo se tiene que amolar, se tiene que dejar al ras de la superficie del metal base. Eso. Luego dice lo siguiente, estamos viendo las exenciones y estamos viendo algunas condiciones que podíamos nosotros cambiar, ¿no es cierto? No cumplir tan estrictamente como la tabla 451 nos lo pueda plantear. Es bueno conocer el código de esta manera. Dice, la WPS para soldaduras de ranura debe ser hecho en soldaduras de ranura, usando especímenes de curvatura de tensión guiada. ¿Cómo se califica procedimientos de soldadura con un diseño de unión con ranura? Bueno, a través de dobleces o de curvaturas de tensión guiada. Así se califican ese tipo de juntas en ese tipo de diseño. Luego dice que también se realizarán ensayos de tenacidad solamente cuando sea necesario por otras secciones o por otros códigos. Nada más. La WPS deberá estar calificado para ser usado en soldaduras de ranura dentro del rango de variables enumeradas. Nada más. Luego dice también este QW202.2 que cuando se sueldan cupones de prueba de diferentes espesores, ojo con esto, creo que fue pregunta en uno de estos días, o hoy no recuerdo, pero cuando se tienen que soldar cupones de prueba de diferentes espesores de metal base, el rango de espesor T mayúscula, hace referencia al metal base calificado, estará en QW451. Y sí que está. En esa tabla están los espesores de metales base calificados. Entonces, para calificar ese procedimiento con dos espesores diferentes, se tiene que determinar individualmente para cada metal base en el cupón de prueba. Es decir, vamos a hacer una unión con dos espesores diferentes, la calificación en relación a estos dos espesores diferentes debe ser por individual. Se deben de calificar ambos. Ambos espesores deben quedar calificados dentro de los requerimientos de las pruebas de tensión y si en caso también hay requerimientos de variables suplementarias, se tienen que calificar ambos. Está clarísimo aquí. Si ese es el caso en algún momento, dice claramente que se tiene que determinar individualmente para cada metal base en el cupón de prueba. Ahora, cuando el cupón de prueba más grueso es cónico para proporcionar una transición en la soldadura, estamos teniendo un metal base grueso que a fin de que se evite el desalineamiento por high-low, ese metal grueso se va a tener que aguzar, ¿no es cierto? O sea, ese metal grueso, al final, para la unión con el espesor más delgado, el metal grueso se tiene que hacer una transición a ese tipo de unión. ASME 9 le llama soldaduras de husillo, a usar, ¿no? Cónico, hacer un cono. Cuando ese es el caso, ¿no es cierto? Estamos aquí.
el espesor T dice, se determina, acá, cuando el cupón de prueba más grueso es cónico para proporcionar una transición de espesor en la soldadura, el rango calificado para la WPS se basará en el espesor del metal base adyacente, es decir, el metal base que se une en esa punta por soldadura, el cual en la práctica es el metal base más delgado en esa transición. Es decir, ¿cómo se va a calificar, bajo qué rango se va a calificar esa unión en donde hay una transición? Bueno, el rango calificado se tiene que basar en el espesor del metal base adyacente a la punta de la soldadura, exactamente en el extremo más delgado de la transición. En otras palabras, el rango calificado estará sujeto al material base de menor espesor. Luego, dice que probetas de tracción, probetas de flexión, estas pruebas se pueden mecanizar al espesor requerido, en este caso sería el espesor mínimo, para el metal base más delgado antes de la prueba. Antes de la prueba. Entonces, tenemos aquí realmente, ¿no es cierto?, algunas exenciones que para calificar el espesor volumétrico de soldadura depositada no hace falta considerar el refuerzo. Luego tenemos aquí si se va a soldar un cupón de prueba o se va a calificar una WPS con dos espesores distintos, se le tiene que hacer, en este caso, un maquinado, una punta cónica, una transición, y en este caso se calificará el procedimiento en base al material más delgado, es decir, las propiedades del material más delgado. Y en el otro caso, en este sentido de dos componentes de diferentes espesores, se tiene que calificar también individualmente las propiedades de la unión soldada considerando esta incompatibilidad de espesores, en donde sí o sí tiene que haber una transición. Estamos viendo el artículo 2, en donde se nos presenta pues alternativas, se nos presentan algunas condiciones que podemos, como dice esa palabra, hacer una excepción, ¿no es cierto? Eso de momento. Ahora, pero no termina ahí. Vamos a la página 236, seguimos desarrollando la nota 1. Adelante, Edward. Adelante, Edward. Profesor, una consulta. ¿ASME 9 le da alguna pauta, alguna fórmula para calcular esa conicidad que se tiene que hacer para la transición del metal mayor al metal más delgado? Sí. Al metal base. Sí, sí da, pero no lo da ASME 9. Ese factor que es dos veces la diferencia en espesor, dos veces la diferencia del espesor, que sería, a ver, aquí también, en el grupo voy a subir un dibujo, pero literalmente te lo digo así. Sí, la reducción del espesor del más grueso para afinarse al espesor del más delgado, esa profundidad o esa distancia que se tiene que amolar o maquinar es dos veces la diferencia. Es decir, si el más delgado tiene 10 milímetros y el otro tiene 20 milímetros, entonces se multiplica dos veces esa diferencia que sería 10 milímetros y esa sería la distancia, ¿no es cierto?, del cono, la ranura o el grado que se tiene que usar. Ese factor está en el código ASME B31.1, en donde es válido ese factor también para aplicar en esta condición de este ejemplo. Yo voy a subir en el grupo una captura, un dibujo, y ahí lo voy a plasmar. Pero sí, esa información no lo da ASME 9, porque es un factor, una fórmula, vamos a usar esa palabra, de un código de construcción. Okay. De un código de construcción. Eso en el caso de una chapa, de chapa a chapa. En el caso de tuberías, voy a ir un poco más allá, alguien levantó la mano, permítame cerrar este comentario. En el caso de tubería, es decir, en el caso de las placas, esa transición es en la parte de la cara externa, arriba, ¿no? Arriba. Pero en el caso de incompatibilidad de espesores en tuberías o fitting, tubería a codo o tubería a reducción, en donde probablemente
el codo sea cédula 80 y la tubería sea cédula 40. Ahí tenemos una incompatibilidad de espesores interno, no externo. Por fuera, la cédula 80 con la cédula 40 tienen el mismo diámetro externo, pero internamente uno es más grueso que el otro. Entonces, el desalineamiento está dentro. Se aplica la misma ecuación, dos veces la diferencia en espesores, pero luego de haber internamente hecho un desbaste o un maquinado, dos veces la diferencia, al final tiene que terminar en una ranura de 30 grados, precisamente para que se evite los golpes de arriete en las tuberías. Entonces, se desbasta o se maquina dos veces la diferencia y luego se hace una rampa de 30 grados. Entonces, el flux o el fluido o el elemento que va a transportar la tubería tiene esta transición, ¿no? Esa transición. Eso también está en el AMB 31.1, porque en el B31.3 no lo contempla. Por lo tanto, la fórmula que está en AMB 31.1 aplica para estos criterios. El factor es dos veces la diferencia, el maquinado. Yo subo al grupo esa imagen para que ustedes la tengan. Alguien levantó la mano. Yo. Ok. Profesor Manuel, en cuanto a algo parecido a la pregunta del compañero, pero en cuanto al bisel, ¿a partir de qué espesor hay alguna recomendación que se debe hacer o va de acuerdo al proceso? Ok, esto, en relación, voy a poner ejemplo de tuberías. Las tuberías, por lo general, no todas tienen una circunferencia pues perfecta. Algunas vienen medias ovoides, ¿no? Por el transporte, qué sé yo, la logística, y vienen esto, circunferencialmente hablando, no viene en uniforme. Hay un criterio para desalineamiento. El criterio máximo es 3 milímetros. 3 milímetros de high-low. O sea, de high-alto, low-bajo. Hay 3 milímetros. En donde en la práctica, en la circunferencia de la tubería, a las 12 horas, a las 3 horas, a las 6 horas y a las 9 horas, se va a compartir ese desalineamiento. A las 12 horas puede tener 0.5, a las 3 horas 0.5, ya tenemos un milímetro, acá 0.5, ya tenemos un milímetro 0.5, y acá otro 0.5. Entonces compartimos de alguna manera ese high-low, ¿no? Y garantizamos una penetración completa. Ese en el caso de ese ejemplo. En el caso de un ejemplo ya por incompatibilidad de espesores, aplica esa fórmula dos veces la diferencia. No sé si he respondido a la pregunta. Ya, más bien era al espesor del material para hacer el bisel, como usted mencionó, el talón. Entonces ahí, ¿a partir de qué espesor se debe biselar? No. Okay, los diseños de unión con ranura son a partir de 6 milímetros para arriba. Es decir, una unión soldada en un espesor de menos de un cuarto de pulgada, o 6 milímetros exacto, no requiere la ranura, el bisel, ni menos el talón. Lo que pasa es que los diseños de unión están sujetos a los espesores. Entonces, si tenemos ya un espesor de 6 milímetros, ya es conveniente hacerle la ranura, es decir, los 30 grados o 37.5, y dejarle su talón, el taloncito, que está sujeto al espesor. Es un tercio del espesor, donde el talón podría tener un milímetro, ¿no? Entonces, pero espesores menores a 6 milímetros, ponte 3 milímetros, 4 milímetros, no requiere esto, no es necesario, no precisa, porque es delgado y con un proceso SMAO o GTAO o YMAO suficiente lo vas a fondear, lo vas a penetrar, ¿no? Solamente quedaría considerar que esto, para tuberías, ojo, esto, Jorge, en vista que no podemos garantizar sin tener esa ranura una penetración uniforme, particularmente considero que si el pipe o la tubería es de 6 milímetros, no importa, mejor le hacemos dentro de ese factor de ASME sección 9, su pequeña ranura con su pequeño taloncito, ¿no es cierto?, para que haya un pase de raíz y se garantice la penetración completa.
En cambio, si es una placa, si es una chapa, no hace falta, porque bien te podrías ir por el otro lado, hacer un resane, un amolado, ¿no? ¿Cómo le llama D1.1? Ellos usan una palabra, repelar, ¿no? Con un disco de corte, una piedrita de desbaste, y darle pues su pase, porque puedes en una chapa soldarlo por detrás. Pero particularmente yo aconsejo no arriesgarse, que si la tubería sea de acero al carbono o aluminio o inoxidable, es de 3 milímetros, es de 2.5 milímetros, hagámosle mejor su pequeña ranurita dentro de los factores que los voy a subir en el grupo la captura, esa ecuación, ¿no? Para talón y ranura y separación, y hacemos una soldadura. Yendo a lo seguro, pues, vamos a lo seguro mejor. Muchas gracias, profesor. Entonces, quiero terminar viendo estos últimos QW200, ¿ya? Porque como hemos visto, esta tabla, vuelvo a repetir para refrescar un poco la información, todas estas variables tenemos que cumplirlas para calificar nuestro procedimiento, en donde está regulado espesores de metales base, está regulado espesores de soldadura, está regulado el tipo de ensayo, tensión, doblez de lado, doblez de cara, doblez de raíz, está contemplado cuántos especímenes de tensión según el espesor, cuántos especímenes de cara tenemos que doblar según el espesor y cuántas dobladuras de raíz según el espesor. Acá pide tensión 2 para espesores de 1.16 o 1.5 milímetros, 2 pruebas de tensión, no pide prueba de tensión lateral, sí pide 2 especímenes de cara y sí pide 2 especímenes de raíz, en donde el depósito máximo es 2 veces T, en donde el espesor mínimo aquí sería el espesor del metal, que es 1.5. Y nos permite ese procedimiento calificado de un espesor de 1.5 soldar hasta 3 milímetros, 2 veces T. Esa es la interpretación. Entonces, vimos también que la nota 1 va a hacer referencia que si en caso el QW250 trata algún aspecto de variable esencial, pues es muy probable que no tengamos que cumplir lo que aquí pueda estar estipulado, sino más bien cumplir lo que está estipulado en las variables esenciales que están acá. 403.9, 403.10 y 404.32. No hay más, no hay otras variables, son las únicas. Y también hemos visto que hay una opción en la cual nosotros podemos de alguna manera pues reemplazar o pasar por alto algún requerimiento, ¿no? Y quedó pendiente ver el QW202.4, si no me equivoco. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el QW202.4. Esto es muy interesante. Lo vamos a ver y con esto finalizamos esta sesión. Vayan leyendo, en sus ratos libres, vayan leyendo las traducciones. Pueden aprovechar estos días. Sugerí mañana, podríamos tener una horita, ya eso ustedes me avisan, pero vayan leyendo, lo que les parece raro, extraño o no comprenden, anoten en su blog y envíen las preguntas por el grupo, no importa si es mañana, pasado, no importa, envíen las preguntas, yo voy a estar respondiendo. Aquí tenemos algunas exenciones y algunas opciones de, como dice, pasar por alto, ¿no es cierto?, en base a lo que es espesores de metales base distintos dentro de P-Numbers. Ayer tuvimos una clase muy interesante de P-Numbers y yo creo que con esa clase esto se va a poder entender. QW202.4 habla de espesores de metales base distintos. Bien, tenemos aquí una WPS calificada en soldaduras de ranura. Debe ser aplicable para la producción de soldaduras entre espesores de metales base diferentes. Y esto según lo previsto. A. El espesor del miembro más delgado estará dentro de los rangos permitidos en la tabla QW451. Es decir, si tenemos una WPS que contempla soldar dos espesores diferentes, en primer lugar, el espesor más delgado debería estar dentro de lo permitido por esta tabla. En donde el más delgado, el más delgado es 1.5 milímetros. 2. El espesor del miembro más grueso será el que sigue. Para P-Number 8, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, PNUMBER 61 y PNUMBER 62, para todos estos materiales gruesos, con estos números P, o sea, un espesor mayor que el más delgado permitido en la tabla QW451, no hay limitación de espesor máximo del miembro de producción más grueso. No hay, pero solamente para estos PNUMBER. En donde yo no veo al PNUMBER 1, hay PNUMBER de altas aleaciones. En juntas de materiales base de PNUMBER similar, es decir, no hay ningún tipo de limitación en relación al espesor máximo. ¿Cuál espesor máximo debería ser o no debería de ser? No hay un requerimiento. Pero siempre que la calificación se haya realizado en un metal base que tenga un espesor de 6 milímetros o más. Ese es el único requerimiento o es la única, vamos a decir, condición que se pone para que nosotros podamos no considerar un límite en relación a un espesor más grueso que el otro, que es más delgado. Solamente que esté por encima de 6 milímetros o más. Dos, para los demás materiales, es decir, los que no están aquí nombrados, para todos los demás metales, el espesor del miembro más grueso debe, sí, estar dentro del rango permitido en QW451. Excepto que no es necesario que haya una limitación dada en QW202.4. Para espesores de metales base distintos, una WP calificada de soldaduras de ranura debe ser aplicable para las soldaduras de producción entre espesores de metales base diferentes según lo previsto. A continuación, el espesor del miembro más delgado debe de estar dentro del rango permitido en esa tabla a la cual nosotros hoy día estamos desarrollando, QW451. El rango mínimo de espesor del metal base debe estar dentro y el más mínimo es 1.5. B, el espesor del miembro más grueso será el que sigue en relación al espesor más grueso. Igual, PNUMBER 8, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 61, 62. No hay limitación del espesor máximo del miembro de producción más grueso. No hay. El criterio es el mismo que el de arriba. En juntas de materiales base con PNUMBER similar, no hay límite, pero siempre que la calificación se haya realizado en un metal base que tenga un espesor mínimo de 6 milímetros o un cuarto de pulgada. Tenemos un procedimiento que se ha calificado dentro de este criterio en donde el material que se usó en procedimiento de soldaduras con diferentes espesores de metales base, que 6 milímetros, no hay problema, se puede hacer. Pero ojo, solamente con estos PNUMBER. No hay límite, no hay restricción en relación al espesor del metal más grueso. Estamos hablando solamente de metal base, no estamos hablando todavía de la tasa de aportación de soldadura. Y dos, dice que para todos los demás metales, es decir, los que no están nombrados aquí, el espesor del miembro más grueso sí debe de estar dentro del rango permitido en QW451, excepto que no es necesario que haya una limitación en el espesor máximo del miembro de producción más grueso. No es necesario porque nos tenemos que regir a la tabla 451, siempre que la calificación se haya realizado en un metal base que tenga un espesor de una pulgada y media o más. Aquí cambia. En el anterior era 6 milímetros, acá ya está hablando de 38 milímetros. Para los metales base que no están nombrados aquí. Por último, dice que es posible que se requiera una calificación de procedimiento para calificar combinaciones de espesores diferentes. En otras palabras, se puede dar el caso en donde sea necesario utilizar diferentes PQRs para calificar una WPS en donde se puedan combinar ya de forma genérica diferentes espesores. Bien, yo he considerado que esta tabla
¿ok? La estudiemos de forma ordenada. Hemos empezado con las notas, porque de aquí se va a desprender el éxito de las calificaciones de procedimientos de soldadura que nosotros en la práctica pretendamos hacer, o pretendamos revisar o auditar, o pretendamos de alguna manera calificar, ¿no? Pues esta tabla es importante porque tiene que ver precisamente, ¿no?, con pruebas de tensión de soldaduras de ranura y pruebas de curvatura transversal. Bien, hemos llegado a la parte final de esta sesión. Queda pendiente, ustedes me avisan si yo estaba pensando mañana profundizar en Penamber, pero si ustedes creen conveniente una horita mañana, por mí no hay ningún problema, a eso de las de 8 a 9, podemos desarrollar las notas 2, 3, 4 y 5, en donde estaríamos terminando la interpretación de esta tabla tan importante para la calificación de espesores de metales base y espesores de metales de soldadura. Muchas gracias, profesor. De mi parte, con mucho gusto. También las gracias a ti. Muchas gracias. Igualmente, Manuel, ojalá mañana se pueda dar, ¿no? Para terminar. Sí, mira, por mi parte, mañana podríamos terminar esta tabla. ¿Qué les parece? Eduard, Miguel, Jorge. Excelente, profesor. ¿No es cierto? Lo terminamos mañana. Yo estaría dispuesto, sí. Ya, súper bien. Ya. 8 de la noche, yo mismo voy a hacer el link. Ya aquí, Eduard, no tiene necesidad. Esto es por parte ya nuestra, de Ictus. Y mañana terminamos esta tablita. Muy bien. Muchas gracias. Excelente. Gentil. A ustedes las gracias. A ustedes las gracias. Un abrazo. Igualmente. Bien, feliz noche para todos, profesor. Bueno, hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Saludos. Dios los bendiga. Igual a usted, profesor. Igualmente.